Adelante, por favor, estamos en vivo. Buenos días. Nuevamente les agradecemos que nos acompañen en esta sexta sesión del seminario de la actualización de la MER, las transformaciones en las sociedades rurales ante la crisis del capitalismo global por la defensa de la vida digna en la naturaleza. Hoy abordaremos el tema 6 en torno a la agroecología, semillas campesinas y saberes. La moderación la realizaremos su servidor, asimismo en colaboración con mi colega, la doctora Elizabeth Navarrete. Como hemos visto en las sesiones anteriores, la crisis del capitalismo global, así como las políticas neoliberales adoptadas por los estados nacionales, han desarticulado las condiciones productivas en diferentes sectores e impactado de manera negativa la producción agrícola, teniendo consecuencias irreparables a nivel social, cultur cultural y ambiental. A pesar de esta situación, los campesinos y productores, bajo este sistema expoliador, permanecen y persisten en buscar cierta seguridad alimentaria, sembrando maíz, calabaza, fricol, chile, quelites, chayote, haba, garbanzo, árboles frutales, medicinas y un sinfín de elementos florísticos que fueron domesticados por las manos de hombres y mujeres de las comunidades rurales desde hace cientos de generaciones. De esta manera, no solo perdura la forma de manejar la tierra y todos los conocimientos asociados a ella, sino también la organización que no se reduce al aspecto productivo, sino que se trasciende y se inserta en la vida diaria de las comunidades, las cuales buscan estrategias como la agroecología para mantener sus amillas y saberes. De estos y otros temas, nos platicarán nuestros especialistas. Antes de iniciar, les comentaremos la dinámica de la sesión. Cada participante tendrá entre 15 y 30 minutos de exposición y posteriormente se hará una ronda de preguntas por parte de los y las asistentes. Al finalizar las presentaciones, se tratará de hacer un cierre entre todos las y los ponentes, así como preguntas y comentarios que hayan quedado de parte del público. Les recordemos a, los, a las y los asistentes que nos hagan llegar a través del chat sus preguntas y comentarios. A la mitad de la sesión se tomará un pequeño descanso de 10 a 15 minutos, dependiendo cómo vayamos en tiempo. Primero tendremos la presentación del doctor Mateo, después continuará la doctora Yolanda, tomaremos un descanso y continuaremos con la presentación del doctor Jesús para finalizar con la exposición de la doctora Mercedes para posteriormente realizar un cierre entre todas las y los ponentes. Sin más, le doy la palabra a mi colega, la doctora Elizabeth, para presentar a nuestro primer ponente. Gracias. Buenos días. Eh, como primera sesión, bueno, primera presentación, perdón, tenemos al doctor Mateo Mier y Terán Jiménez Gacho. Él actualmente es catedrático investigador por México de Ecosur Conacyt. Es miembro del grupo de investigación sobre masificación de la agroecología desde donde realiza investigación acción en torno a redes alternativas de alimentos y de comercio solidario y mercados territoriales agroecológicos. él estudió ciencias políticas y relaciones internacionales en el centro de investigación y docencia, docencia económicas, donde realizó investigación sobre la construcción de autonomía en territorio zapatista chiapas. siguió sus estudios con enfoque multidisciplinario en estudios de desarrollo con una maestría en la universidad. No Mesía de la Universidad de Oxford y un doctorado en el Instituto de Estudios de Desarrollo de la Universidad de Sussex. Ahí su investigación giró en torno a los sistemas agroalimentarios, en particular las dinámicas agrarias y agrícolas relacionadas a la producción de soya en Brasil. Estudió la gobernanza de las cadenas de valor, efectos sociopolíticos y económicos de la introducción de semillas genéticamente modificadas así como los estilos de agricultura y el cambio del uso de suelo, en el contexto de expansión de la producción de soya en la selva amazónica y las zonas de transición en Mato Grosso, Brasil. En los últimos 10 años ha participado en cursos de posgrado, profundizando en la agroecología política, colaborando en el impulso de una maestría profe profesionalizante y un doctorado en agroecología. Y ha co-coordinado la conformación de comunidades de aprendizaje y prácticas sobre la soberanía alimentaria, la agroecología comunitaria y la comercialización, <laughs> impulsada por juventudes en sur-sureste de México. Bienvenido, doctor Mateo, le cedemos la palabra. Puede compartir su presentación. Muchísimas gracias. Buenos días. Eh, pues antes que nada. Eh, a, a agradecer a la MER por esta invitación, por tener este, este espacio, eh, a, a Antonio eh, Castañeda, que fue quien, Castellanos, quien fue quien me, me invitó en un inicio, y bueno, a quienes están ahora en esta mesa coordinando, a Francisco Ávila y a... Elizabeth Nagarrete y bueno, pues también a María Cecilia que me ha ayudado a, a estar aquí también con mi presentación. Eh, pues el día de hoy eh, quiero presentarles, bueno, un, un trabajo que, pues como la mayoría del trabajo académico, es, es un trabajo colectivo, es de, en este caso, pues es de trabajo con el grupo de investigación sobre masificación de la, de la agroecología en EcoSur acá en San Cristóbal de las Casas Chiapas eh, y les voy eh, voy a hacer un recorrido eh, pues digamos en tres en tres aspectos tres temas los dos primeros más de una índole un poco teórica digamos y la tercera ya tratando de aterrizar y tejer las reflexiones teóricas con, con un proceso de construcción de, de comunidades de, de aprendizaje. Entonces, el, el primer tema eh, va a versar sobre identificar a la, a la agroecología, sobre todo como una, como una transdisciplina. Después eh, quisiera introducirles algunos principios o conceptualizaciones de, de, de lo que son los mercados territoriales. Eh, que de alguna manera pues nos sirven eh, para analizar eh, el, el proceso de, de conformación de comunidades que fue un, un trabajo en los últimos años con juventudes y entonces ese será el, el tercer tema en el que les voy a comentar algunas cositas eh, a modo de de contexto, ¿no? Creo que pues aquí la gran mayoría eh, sabemos que la agroecología ahorita ya alcanzó un estatus de, de moda, ¿no? Ya está en las bocas de muchas más personas eh, que lo que antes estaba, ¿no? En instituciones que ningunearon, marginaron ni consideraron que la agroecología no no tiene cabida eh, pues ahora ya están utilizando el esa palabra, utilizan la palabra, no necesariamente el, el contenido, no necesariamente hay un entendimiento profundo ¿no? de la historia del, de la agroecología, y un poco de eso voy a, voy a hablar eh, en las láminas que siguen. En esta lógica de identificar a la agroecología eh, en la actualidad, pues hay que, hay que reconocer que pues ha llegado a, a múltiples instituciones. La FAO ya está eh, lanzando políticas a nivel global, ¿no? Este, eh, impulsando programas pilotos de agroecología. Existen grupos de financiadores que están eh, también buscando de qué manera apoyan la agroecología. El Laudato sí. ¿no? Eh, viniendo del, de la Iglesia Católica, eh, pone en el centro el cuidado de la madre tierra, como una perspectiva muy apegada a la agroecología. No obstante, pues es importante reconocer que la agroecología, eh, históricamente, pues quien la han impulsado son campesinos en, en sus propias parcelas, eh, y eso ha llevado a la conformación de, de organizaciones una muy importante a mi, a mi parecer pues es la, la vía campesina que ha pues sido parte de este posicionamiento de la agroecología y la soberanía alimentaria a nivel, a nivel global como banderas de, de defensa del, del campesinado ¿no? entonces de entrada eh, pues en este contexto hay que considerar que, que las agroecologías pues están eh, presentes en todo el mundo, están en, en cada rincón, eh, de una manera muy heterogénea, ¿no? diversa, eh, así como se predica que, que en las parcelas tiene que haber diversidad, creo que tenemos que, que mantener ese principio, digamos, ecológico para también entender a nivel social eh, la pluralidad de agroecologías ¿no? eh, y su y su, su carácter eh, contextualizado en, en los espacios en donde, donde se desarrollan. Eh, a modo de, de principio, creo que eh, tenemos que pensar en la, en la naturaleza transformadora de la agroecología eh, radicada en, en, en los territorios ¿no? y principalmente visibilizando la vida de los de, de la, del, del campesinado como la fuerza protagonista. Yo creo que ese es un carácter de lo que hace a la agroecología política. ¿no? En términos más del recorrido eh, académico o, 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 digamos, de investigación, pues la agroecología ha tenido influencias de varios ámbitos, la agronomía, la ecología, las ciencias sociales, conocimiento local. Y como lo consideran Ernesto Méndez y, y colaboradores, ahorita nos encontramos en un momento eh, donde se empiezan a dar diferentes formas de, de hacer agroecología a nivel académico y nosotros en particular pues nos posicionamos hacia, hacia una agroecología transdisciplinaria, eh, pensando más en procesos eh, que vienen desde abajo, de organización social que hay un compromiso político, que hay una orientación de, de acción, de práctica y que se tiene como objetivo eh, la, la transformación de los sistemas agroalimentarios, ¿no? Por otro lado, pues hay otras formas de hacer agroecología, variantes donde desvirtúan un poco el contenido eh, fundacional de la agroecología o variantes... Eh, pues menos transdisciplinarias, con una visión un poco más desde arriba, tratando de implementar modelos eh, de intervención, masa política, ¿no? eh, pensando en recomendaciones este, y no necesariamente queriendo transformar el, el sistema agrícola como tal, pero más bien enfocándose a los sistemas productivos. En este mismo contexto, pues la agroecología está en una dinámica pues bastante interesante de seguirse nutriendo y dialogando con pues diferentes ámbitos, ¿no? El feminismo, eh, mucho el pensamiento ambiental, la complejidad. Eh, recientemente, la del Rivera Núñez pues señalaba junto con otros autores pues esta necesidad de pensar también en la agroecología histórica. Eh, pues como una forma de, de no olvidarnos la trayectoria que tiene la agroecología eh, en términos de el, la, larga, la larga historia ¿no? de, de la agricultura y, y poder entonces entender los fenómenos de la agricultura en ese contexto de la larga historia. Eh, retomando el trabajo de, de otros autores, solo para pensar un poco, entonces, ¿qué tanto ha avanzado la transdisciplina actualmente en la en la agroecología, es un estudio muy aproximado, no, no es así exacto, pero distribuye un poco eh, las publicaciones principalmente en, en inglés, entonces estas estadísticas tienen una gran limitante, pero los divide como en tres sectores, la, la, la academia más de zonificación agroecológica, la de la ciencia, la que se enfoca más en las prácticas y la que se, se enfoca más a los movimientos sociales como un símil de lo que podría ser una agroecología transdisciplinaria. Entonces pues vemos que, que pues en, en América del Norte es donde más, digamos, hay publicaciones que se enfocan en la transdisciplina, pero pues aún sigue siendo 26%, ¿no? Y en el resto de los otros continentes, pues es menos. Entonces la transdisciplina en el ámbito de publicaciones de casos de agroecología, pues todavía tiene, tiene poco espacio y por eso creemos que pues estamos avanzando hacia, hacia mayor transdisciplina. ¿no? Pasando un poco al, al segundo tema eh, de, de los mercados eh, eh, territoriales, quisiera primero eh, presentarles este trabajo de, de hace unos años en donde rastreamos un poco las, las características generales eh, de lo que inició la agroecología en lugares donde la agroecología llegó a escalas eh, y números de, de, de personas eh, practicando la agroecología amplias. ¿no? Estamos hablando de 600, 700 personas o más en algunos casos como, como la India. Y, y encontramos la importancia de la organización social. Eh, la necesidad de un discurso eh, que unifique, digamos, a esa organización y que le dé, le dé motivos, le, le, le movilice a las personas, no. Eh, a la vez tener procesos de formación eh, de índole de educación popular muy horizontales, no, eh, teniendo a campesino a campesino como uno de los de los iconos de esta metodología trabajo horizontal. Eh, y eh, un, un un cuarto aspecto, digamos, central en estos procesos de, de masificación de la agroecología es que el, que las personas se convencen de algunas prácticas que son relativamente sencillas para iniciar, ¿no? eh, digamos el 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 organizarse en torno a la agroecología y entonces seguir avanzando e incursionar en incorporar muchas más prácticas a un punto donde se llega a complejizar ya la, la producción agrícola, ¿no? Y en ese contexto, pues también identificamos la importancia de, de los mercados, que es el tema en el que quiero profundizar a, a continuación. Eh, entonces, eh, les quisiera. Eh, presentar primero un poco lo, lo que entiendo ¿no? por mercados territoriales. Primero creo que hay que eh, reconocer pues, que ha habido muchos trabajos ¿no? eh, en torno a la economía local, la economía endógena, los mercados locales, las redes alternativas. ¿no? Existe una cantidad de, de investigación y obviamente de, de procesos sociales centrados en la, en la economía local, en los circuitos cortos. Eh, entonces existen pues, varios, varios conceptos que yo creo que es la suma de, de todos estos eh, fenómenos, eh, nos pueden eh, ir orientando a entender lo que yo ubico como los mercados territoriales a partir de algunas referencias eh, de otros autores. Eh, entonces, en, en el sentido de entender los mercados territoriales, pues un, un aspecto que hay que tener, viniendo un poco de la sociología económica de, de Polanyi, de Karl Polanyi, de granover eh, más recientemente de, de John Van der Plough, algunos brasileños, bueno, otros autores, eh, es entender los mercados en términos históricos. Entonces, un, un, un primer principio sería no equiparar eh, mercados con capitalismo muchas veces eh, eh, eso nos pierde no en, en entender realmente lo que son los mercados como un fenómeno social eh, en donde pues se dan no eh, redes complejas de, de intercambios enraizadas en los territorios se da procesos de construcción social eh, y política no de los mercados es decir los mercados no son un efecto de la mano invisible como suelen decir en la economía clásica sino son procesos de construcción social donde existe una diversidad de valores y eh, muy recientemente pues, salió una publicación que, que se basa en esta idea de los mercados territoriales que es esta de la vinculación de los productores a pequeña escala con los mercados en donde posiciona el concepto de mercados territoriales, para primero decir, bueno, dejemos de hablar de acceso, porque acceso da una noción de que el mercado está ahí, eh, y entonces lo que hay que hacer es asegurar que, el, que, el, que los agricultores, las campesinas, eh, lleguen de alguna manera con logística, con política de intervención, que lleguen a los mercados. En realidad los mercados pues, son un proceso de construcción social y no es que se llega, es que se hacen, ¿no? Entonces, en esa lógica eh, se cambia un poco esta, este verbo de, de, de acceso más bien a pensar en la vinculación, pues, es decir, cómo se relacionan cada, cada persona a procesos de comercialización y a esta red compleja. Eh, social, económica de, de los mercados territoriales. Con esa conceptualización llegan a, a pues una estadística bastante fuerte, ¿no? en esta misma lógica de visibilizar al campesinado. ¿no? Muchas veces se dice, no, es que cada vez hay menos campesinos y lo que se, lo que se ubica es el porcentaje en relación a, a quienes se dedican a la agricultura y quienes no se dedican a la agricultura. El porcentaje, ¿no? Y sí, efectivamente, el porcentaje, cada vez hay más personas viviendo en las ciudades y dejando de trabajar en la agricultura. No obstante, el número absoluto de personas que viven en el campo es cada vez mayor en relación a, a los procesos históricos. Es decir, hay más campesinos en números absolutos. Eh, ahora... Que en el pasado, ¿no? Y en esa misma lógica es que se piensa en, en visibilizar los espacios donde la, la agricultura campesina, la agricultura indígena, familiar, eh, hace, ¿no? Vende, vende sus productos y comercializa, es decir, cómo se vincula a los mercados. Entonces, ¿a qué tipo de mercados se vinculan? Y, y bueno, la conclusión es, es, es rotunda, ¿no? Y no se vinculan al 15% del mercado de exportaciones, se vinculan a procesos regionales, procesos locales, ¿no? Y eso es, digamos, donde se, se ha enfocado la, la investigación eh, que hemos hecho, los procesos de construcción de comunidades de aprendizaje que, que a continuación les voy a compartir. Pero antes de entrar a eso y un poco en, en digamos, para entender también... Eh, este vínculo entre mercados y agroecología yo creo que hay, hay que entender los mercados territoriales como espacios de, de resistencia de reexistencia defensa y transformación es decir un espacio donde el, el campesinado la agricultura familiar indígena eh, pues ha, ha también encontrado eh, esa digamos capacidad de resistir hacia los embates no en este caso pueden ser del capitalismo del sistema dominante eh, alimentario, ¿no? Eh, y es en ese contexto que hemos creado, bueno, hemos trabajado un grupo grande de personas en dos, dos procesos, eh, uno continuidad del otro. El primero fue una comunidad de aprendizaje de 24 organizaciones en, el, en los cuatro estados, en, en los tres estados de la península y en Chiapas, eh, en torno a las prácticas más efectivas que tenían estas organizaciones para impulsar la soberanía alimentaria. Eh, y bueno, se dio un proceso de diálogo, varios grupos de trabajo, eh, como resultado, no voy a entrar en mucho detalle en este proceso, porque quiero entrar en el, en el siguiente, pero como resultado, pues salió este morral de, de experiencias que captura el trabajo que tienen estas organizaciones y la identificación que, que, digamos, a partir de un proceso de investigación propio de cada organización y de los grupos de trabajo que identificaron para, para compartir y, y como prácticas efectivas, ¿no? Entonces está este trabajo, de este trabajo resultó entonces eh, la necesidad de enfocarnos primero en la agroecología, eh, después en, en la comercialización como un cuello de botella muy evidente que pues ya era como muy necesario, ya se había trabajado mucho en temas de producción y era necesario entonces ahora resolver pues muchos de los aspectos que tienen que ver con la comercialización y los mercados. Eh, y veíamos que pues trabajar con las juventudes era un campo pues muy fructífero y fue que creamos digamos este otro proceso, eh, ya no con 24 organizaciones, en este caso fue con siete organizaciones, pero que cada organización acompañaría eh, un proceso con jóvenes, representado inicialmente por seis jóvenes, pero idealmente pues encadenado en sus territorios con, con un mayor número de, de jóvenes, ¿no? Eh, entonces... Eh, lo que les quiero presentar pues es un poco ese ese proceso que pues es de investigación acción tiene un componente mucho más fuerte de, de acción y estamos ahorita digamos eh, procesando a, a nivel como de de, de, de síntesis de, de sistematización del proceso eh, y de esta experiencia eh, los los datos que tenemos pero bueno principalmente pues a, a les voy a presentar el, el proceso y algunas reflexiones iniciales dado que el el como tal digamos la sistematización no la tenemos terminada pero estamos en ello eh, una, un aspecto interesante al, al inicio de este proceso de, de construcción de una comunidad de jóvenes fue el interés de los jóvenes o bueno el, el el anuncio digamos inicial cuando cuando les consultamos no de qué querían hacer qué les preocupaba en este en el en este proyecto en este proceso y fue, nos indicaron que es mantener la motivación, es decir, abrir una preocupación de si iban a estar o no motivados a lo largo de dos años y medio, eh, y entonces, pues, creo que nos enfocamos mucho en ello, eh, síntoma de que logramos eh, mantener esa motivación es que de, de los jóvenes que empezaron, prácticamente todos, podría decir que todos continuaron, Habrá una, dos personas, ¿no? Este, de los 45 jóvenes que estaban al inicio, unos salieron, otros entraron, pero mínimamente. Eh. Y entonces, bueno, el, el proceso tuvo que ver con muchos intercambios, mucho en la lógica de la educación popular, de compartir a partir de la, de la experiencia eh, de las organizaciones, de las juventudes. Entonces, el primer, el primer digamos, paso que dimos en la construcción de esta comunidad de, de aprendizaje eh, fue identificar los, las palabras claves con las que se identifican, con, con, con los, los ámbitos en los que trabajan, y había una gran coincidencia de interés ¿no? en trabajar a la agroecología, trabajar aspectos de, de, de la comercialización, y luego había otros temas que fueron moldeando el proceso. El proceso eh, de la construcción de la comunidad de aprendizaje eh, consistió en varios intercambios, eh, seis intercambios, bueno, en realidad ocho intercambios de, de diferente índole, pero principalmente era generar un proceso de formación para estos jóvenes. Para hacer ese proceso de formación, lo que hicimos en un inicio pues, fue investigar los, los puntos de interés de las organizaciones de las juventudes, se hizo una priorización de temas que, que, que querían las juventudes, se llegó, digamos, a, cien, a 105 temas de interés entre todas estas, estas personas que participamos y entonces se fue, se fue priorizando. Aquí lo que me gusta eh, señalar es que si uno pensara en, una, en un proceso de formación de, de emprendedores, Habría muchos de estos temas, pues que parecieran que no caben, ¿no? Pero creo que es justo el reflejo, digamos, de, de cómo se ve la, la, la economía y, y las iniciativas de comercialización en relación a otros aspectos, ¿no? Entonces, eh, terminamos, pues sí, centrándonos en, en los ejes que nos habían convocado a la comunidad, que era la organización comunitaria, la economía solidaria y la la agroecología para trabajar con jóvenes, pero, eh, digamos, eso se fue complementando con un trabajo para, eh, por ejemplo, el, el, les voy a señalar los que están en, en estrellas, ¿no? eh, que fueron los, los prioritarios, ¿no? que, que se decidió que, bueno, estos son temas que tenemos que trabajar sí o sí a lo largo de estos intercambios. Uno fue la fortaleza de las mujeres, es decir, un enfoque de género, ¿no? eh, visibilizar, eh, y trabajar, pues, los valores, ¿no?, que tienen que ver con todo el, el, el trabajo feminista del cuidado e eh, identificar, digamos, las, las relaciones de poder que se están dando y ver, pues, qué, qué tipo de cosas se, se necesitan cambiar, mejorar para avanzar en estos otros as tres aspectos que están en el centro. La interculturalidad, la defensa del territorio, ¿no?, eh, que para mí pues son temas que no necesariamente eh, no eh, uno los pondría en el ámbito de la de la comercialización no obstante fueron clave en los procesos que que empujamos los mercados agroecológicos las semillas y los sistemas productivos pues sí están más más asociados eh, y bueno como voy a ir concluyendo hay un aspecto sobre los sistemas productivos que que modificó el proceso eh, que se había planeado originalmente eh, pensábamos que nos íbamos a enfocar realmente en la comercialización, pero a la hora de hacer esa consulta no a las organizaciones y a los jóvenes, pues hubo varios cambios en el diseño original de de, de este proceso de investigación-acción y y uno crucial fue que buena parte del tiempo la tuvimos que, que dedicar a esto de los sistemas productivos, a pesar de que partíamos del punto de que pues cada organización ya venía trabajando con, con las comunidades, los sistemas productivos. Pero voy a puntualizar en ello un poquito más adelante. Aspectos relevantes que fueron fortaleciendo, digamos, la, la, el trabajo en torno a los mercados fue la inclusión de la espiritualidad, ¿no? Eh, eso no necesariamente por decisión de quienes facilitamos el proceso, pero más bien por un, un trabajo que se está haciendo desde las organizaciones, ¿no? Eh, y entonces esa es la, la espiritualidad como ese espacio eh, que permite también compartir aprendizajes, eh, poder incluir la sensibilidad de, del, del ser humano, ¿no? Del estado anímico de las personas eh, y bueno, la relación que, que tenemos, que de alguna manera puede ser espiritual con la naturaleza, ¿no? Y entonces, pues los altares mayas fueron, nos acompañaron a lo largo de cada, cada intercambio, cada apertura, cada cierre, y fueron momentos en donde se compartieron realmente cosas muy, muy ricas, y, y habla eh, pues también de la necesidad de, de construir una identidad eh, eh, en este ámbito de trabajo de, de, la, de la agroecología. Varios talleres... Ya lo, lo dije, sería re repetirme un poco, pero bueno, talleres muy en la lógica de la educación popular, eh, varios de ellos con diferentes temas que, que fueron eh, solicitud de las juventudes. Y estos ya es un poco los resultados que se tuvieron, ¿no? Eh, quisiera aquí entonces parar un poco para, para señalar eh, cómo en vez de haberle dedicado, digamos, los dos años que teníamos simplemente como al aspecto más de la comercialización, tuvimos que dedicar bastante tiempo al tema de los sistemas productivos, pero eso tuvo, tuvo que ver mucho en cómo es que estaban integrados los jóvenes en sus familias, ¿no? eh, las juventudes que estuvieron en Cajac, que es como llamamos a esta comunidad de aprendizaje. Eh, de alguna manera, no, no necesariamente tenían ya identificado su papel, su rol eh, en, en, en su casa, en su familia, en la economía familiar. Y este, este proceso les ayudó a ubicar espacios, a negociar con sus padres, su familia, ¿no? que tuvieran un espacio propio para desarrollar. Y eso significó entonces regresar a sus, a sus áreas, a sus fincas, bueno, a sus, a sus propiedades. Eh, para rediseñar espacios, ¿no? Entonces, buena parte del trabajo eh, fue eh, justamente asegurar que se tenía eh, producción para la venta, contrariamente a lo que pensábamos, bueno, es que ya hay productos, pues ya más bien nos dedicamos a la comercialización, ver, ver todos los otros aspectos de la... Y no, tuvimos que dar un paso atrás eh, justamente por haber trabajado con juventudes y entonces... Ahí se dio una sinergia, donde efectivamente había muchos productos. Además del, del el producto que decidió el joven, que no necesariamente era el, el cultivo principal de la economía de esa familia, sino era complementario, ¿no? principalmente eligieron eh, eh, cultivos o productos complementarios, pero a la hora de ya empezar a vender, empezaron también a salir eh, los, los otros productos que sí tienen las familias, ¿no? porque como bien sabemos, cualquier producción agroecológica, pues es, es diversificada, ¿no? Ya estoy eh, por cerrar, los tiempos se acaban, eh, pero entonces esos serían aspectos que me, que me interesa, digamos, puntualizar en este trabajo con las juventudes, cómo se van integrando eh, a partir de una dinámica de comercialización a la economía de sus familias, ¿no? Un trabajo que hicimos bastante fuerte siempre fue, en cada intercambio, eh, hacer mercados, ¿no? Eso nos funcionó muy bien porque eso va en la lógica de pensar en los mercados como una construcción social. Entonces cada vez que haces un mercado vas aprendiendo cosas, vas mejorando tu producto, ¿no? Y ese es uno de los principios de los mercados territoriales, de los mercados locales, ¿no? De la del comercio directo en donde bueno hay un diálogo directo con los consumidores, una posibilidad de ir eh, modificando, mejorando tu producto, ¿no? Y eso fue mucho de lo que fuimos, fuimos practicando y ayudó entonces a, al final de, de año y medio, pues que cada joven tuviera eh, una iniciativa, ¿no? Originalmente pensamos que íbamos a poder impulsar tal vez tres de las once, dos iniciativas que estaban. La realidad es que los once eh, grupos eh, lograron tener una, un, una iniciativa de comercialización que está actualmente andando, ¿no? Este. Y bueno, para cerrar, estos son eh, cuando se comparta, digamos, el PDF de esta, de esta presentación, ustedes podrán ver ahí videos, estos son los logotipos que llevó a un trabajo, digamos, de, 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 de generación de la identidad de, de, estos, de estos jóvenes. Entonces, los productos no son solo productos de, de comercialización, son productos eh, que están involucradas las identidades indígenas, la identidad de la, de la propiedad el trabajo familiar, ¿no? Y, y todo eso tal vez no se, se refleja inmediatamente en, en los logotipos, pero estaba esa motivación de proyectar, digamos, su, su, su identidad, sus valores, ¿no? Eh, mucho el trabajo que se hizo en torno a, a, a entender la comercialización agroecológica diferenciada a, a otra, otro tipo de, de productos alimentarios, ¿no? Eh, se fortaleció, digamos, a la hora de, de ya tener un producto y, y, y trabajarlo. Y bueno, eh, para ahora sí cerrar, eh, regresando a, a, a los puntos iniciales, creemos que pues desde esta iniciativa se logró tener una, una perspectiva transdisciplinaria de la agroecología, enfocarnos a, a entender eh, la red de comercialización, no. Eh, Finalmente, eh, las juventudes lo primero que, que hicieron es empezar a vender a sus vecinos y al, en la localidad, ¿no? Y eso fue también un, un digamos, una, un aprendizaje, ¿no? Eh, nosotros como, como organizadores viniendo de la ciudad, pues imaginábamos en estas redes alternativas que iban a vincular al campo y la ciudad, la realidad es que principalmente el comercio que hicieron inicial, fue en sus localidades. Y entonces eso fue un, un proceso interesante porque nos, ha, nos habla de la importancia de esos mercados territoriales, ¿no? los mercados municipales, que en, en el caso de Chiapas, en los Altos, pues está muy, muy fuerte. Eh, y bueno, eso es para decir cómo eh, la, la, la actividad de proceso de comercialización pues sean, sí tienen una relevancia en cuanto a, a poder avanzar la agroecología para, para articular no solo hacia las ciudades, pero también en las mismas comunidades, a los grupos de agroecología que se necesitan organizar. Entonces ahí lo dejo, disculpen, me pasé considerablemente unos minutos, eh, hay mucho más que, que contar, pero espero poder haber transmitido pues, algunos aprendizajes de este proceso y de cómo las, las juventudes están ahora. Pues motivadas, interesadas eh, por la agroecología y, y, y cómo podemos contribuir desde la investigación acción. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mateo. Eh, le comparto algunos comentarios y preguntas que nos los asistentes nos han llegado a través del chat. Nos comenta Ulises Oviedo de la Universidad Autónoma del Estado de México. Nos dice. La producción agroecológica, sin duda, es una de las alternativas, pero falta mucho por hacer en la sensibilización de los consumidores para pagar precios justos a los agricultores. Además, es importante lograr las escalas de comercialización que les permiten recuperar sus costos y generar algún excedente. La doctora Evelia Oblea de la UN nos menciona, nos comenta Doctor Mateo, felicitaciones por su trabajo. Me surgen varias interrogantes. ¿En qué comunidades, municipios han logrado implementar los mercados alternativos? ¿Qué factores internos y externos son los que considera importantes para el éxito de estos mercados? ¿Cuál ha sido en el impacto en la economía de las familias? Gracias. Si quiero, para comenzar y hay más preguntas, le dejo estas dos y ahorita continuamos. Adelante, sí, doctor. Sí, este. Bueno, sí, no, todas estas preguntas creo que son sumamente válidas, no, 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 creo no tener respuestas, este, digamos absolutas, eh, pero bueno, hay este, este aspecto de la conciencia de los consumidores creo que es clave y hay que entenderla en la lógica de la, de la construcción social de, de los mercados, digamos, los mercados tienen que ser espacios, no, no podemos pensar que ah, hasta que haya consumidores conscientes podemos crear mercados, no. O sea, tenemos que ir avanzando, ¿no? Entonces, el trabajo con las juventudes en cuanto a este tema, eh, pues va mucho más atrás, porque la historia, digamos, de marginación del, de la economía campesina, pues significa que también los mismos agricultores no valoran su propio producto. Entonces, mucho del trabajo que hicimos fue en que para poder vender ellos identificaran cuáles son los valores del producto que tienen. Los valores del producto que tienen no se restringen a la materialidad del producto, se restringen a que viendo una economía campesina, de que hay un trabajo de agroecología, del cuidado ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, el esfuerzo, eh, digamos, es doble, porque primero pues, fue trabajar con, con las juventudes para que se atrevieran. Estuvieran motivadas, ¿no? Y pasaron de, de tener mucha vergüenza de presentar sus productos a eh, empezar a, a buscar, ¿no? Comunicarse en las redes, buscar otros mercados, ya con una motivación propia, ¿no? No necesariamente en el contexto de, de un impulso, de un proyecto, donde existían recursos y demás, pero pues ya estás parado en otro punto. ¿No? Y eso se necesita pues para convencer a otras personas. De entrada, convencerse a ellos mismos, después ir convenciendo a sus vecinos, que es clave, no porque el proceso organizativo comunitario sin ese, como decíamos, en términos de los procesos de masificación, pues si no hay organización, no se puede. Y eso es algo en lo que nos encontramos. Llegando a, un, a otra de las preguntas, los grandes retos, sobre todo en Chiapas, es la, la fracción. O sea, está todo el mundo dividido, es muy difícil. ¿no?, que, que se junten familias, hay mucha organización, pero a la vez hay mucha división, ¿no?, o sea, el nivel de organización que se necesita no se está logrando eh, en Chiapas, como para generar un movimiento social agroecológico, o sea, hay un movimiento, digamos, invisible, histórico, de, de resistencia, sin duda, ¿no?, de muchas índoles, pero un movimiento agroecológico organizado que le ponga contrapeso al avance de la agroindustria y los productos hiperprocesados con más, cada vez más tienditas, con más hiperprocesados, estamos todavía muy lejos de tener eso. Entonces ese es un gran reto, porque pues, seguimos en, un, en, en la marginación en un sentido, pero pues, no nos vamos a poder, no nos detenemos, ¿no? O sea, uno tiene que seguir trabajando, bien, viendo qué, qué grupos de familias están interesados por sí mismas. Y, y, y entonces fortalecer esos, esos procesos. Eh, en términos de, de, digamos, como del impacto de este proceso, yo digo que es menor, o sea, yo quisiera decir que, que es muy grande, pero, pero estos procesos son de muy largo plazo. Estamos hablando que, que a, ahí es un trabajo de ocho años hasta ahí, si sumamos los dos procesos de comunidades de aprendizaje, el nivel de confianza que se necesita crear en todos los sentidos, ¿no? de todo tipo de relaciones que, que, que hay en, en tanto en los mercados como en impulsar la agroecología. O sea, el, el, es es complejo, no hay que esperar que en pocos años se van a tener soluciones, pero pues se van viendo no espacios donde se abren. En San Cristóbal, después de la pandemia, pues hubo un boom de tiendas que están buscando eh, justamente que estas familias tengan espacios de venta, que lleguen productos agroecológicos, ¿no? Y, y entonces algo está sucediendo. En las mismas comunidades, pues también hay un regreso, por ejemplo, a la, a la tortilla hecha mano, que muy poca gente lo ha, lo ha estudiado, pero es muy notorio, ¿no? Y eso te habla de un regreso a, a, a la agroecología en algún sentido, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso... Creo que no, no respondo en su totalidad, creo que son preguntas muy, muy amplias, pero no quiero tomarme mucho más tiempo. Bueno, le comparto un comentario y dos preguntas más, ya las preguntas que resten serían abordadas en la, al final en la mesa. Eh, comenta Martín Lorenzo Sánchez, muy buen trabajo, me parece que esta iniciativa es crucial para que las juventudes no abandonen el campo y generen economía dentro de los mercados locales. Juan Carlos Velasco, pero dice, doctor Mateo, en caso no continúe el gobierno de la cuarta T con Claudia, ¿qué futuro le esperan estos esfuerzos agroecológicos? Y una vez le comentó la segunda. Buen día, señala Claudia Bucio. Mi pregunta es sobre la masificación de la agroecología. ¿Cómo se distingue? o asemeja a esta noción de la idea escalamiento y expansión planteada por Roset y Barbosa? Gracias. Sí, muchas gracias por, por las preguntas. Este, pues digamos que la narrativa, digamos, más común es decir que las juventudes están abandonando el campo. Y entonces para mí esa narrativa nos, nos, nos limita. Eh, a entender que en realidad sí hay jóvenes que están quedando en el campo puede ser que la tendencia general en estadística no eh, numérica es que los jóvenes pues se están moviendo a otras actividades están no ahora eso no quita que haya jóvenes que sí se quedan en el campo y que son el futuro de la agroecología. ¿no? Porque son quienes sí tienen esa motivación o por necesidades, o ahí hay varias explicaciones de por qué los jóvenes se quedan en el campo. Pero en el caso de nosotros, fue, digamos, con esta esto, estamos hablando de un, un grupo relativamente pequeño, ¿no? bueno, muy pequeño, pues estamos hablando de 45 jóvenes, que luego lo multiplicas con las juventudes con las que ellos se relacionan y, y tienen colectivos, pero estamos hablando de 45 jóvenes de trayectorias de vida. Que nos hablan, eh, pues de qué lo está motivando y si, si ven o no ven viabilidad de eh, trabajar en el campo. Entonces, nosotros llegamos en un momento clave de su vida, eh, eh, los ubicamos, digamos, ¿no? en, en entender la complejidad de la agroecología, ¿no? no romantizamos y decimos está fácil la cosa, no, está bien compleja. Eh, muchos retos, ¿no? Pero se necesitan apoyos porque pues, el gobierno no ha dado históricamente apoyos a la agroecología. Entonces, bueno, pues mínimamente generar redes sociales, redes de trabajo, eh, desde la academia, desde las organizaciones sociales, para que estas juventudes empiecen a ver eh, una viabilidad en el campo. Y muchos de ellos... Eh, pues están estudiando entonces también son personas pues que van a tener otras condiciones a las de sus papás no en varias de estas de, de, algunos eran universitarios o sea creo que la mitad de esta población en el proceso en el que vivimos eh, eh, o entraron o salieron de la universidad entonces estamos hablando también de personas ya con otros otras visiones otras relaciones sociales otras capacidades en manejos de medios ¿No? Entonces ahí va cambiando, digamos, el, el contexto en el que los jóvenes se pueden incorporar eh, y, y hacer pensar su vida en, en actividades agrícolas. ¿no? El tema de la 4T, pues no nos hace, no nos quita el sueño, porque prácticamente todos estos procesos sociales están desarticulados de la política pública. O sea, no, no ha habido ningún apoyo. O sea, está sembrando vida ahí, está el bienestar, pero todas estas organizaciones han estado trabajando por, por cuenta propia, ¿no? no están a la merced de los procesos políticos eh, partidistas. Entonces, pues esté o no esté la 4T, pues ellos tienen que seguir porque no hay una confianza en el Estado, no hay un, una, digamos, visión de que el Estado le está resolviendo nada. Si llega Claudia y mejora la, la vida, pues qué bueno, si cambia la política pública y hay un, un mayor esfuerzo para, para trabajar con la agroecología y la, y, ¿no? o sea, de que la 4T ha puesto la agroecología ahí en, el, en la mesa, sin duda, pero a estas organizaciones, a estas juventudes, no les llegó. Estamos hablando de organizaciones que tienen 600 miembros. 80 miembros, o sea, no es pocas, no son pocas personas, están en territorios prioritarios de, no, de, de, de las políticas públicas de la 4T. No obstante, pues a esta población no les llegó, no, eh, independientemente de si cuál sea la evaluación de las políticas públicas de la 4T. Eh, sobre esta, eh, esta noción, digamos, de masificación o escalamiento, de, digamos, eh, yo soy colega de Peter Rosset, escribimos juntos, el, eh, tenemos, no, yo, yo no me complico mucho en términos de querer tener una, una definición muy precisa de lo que estamos hablando, es de, de, de que la agroecología avance, ¿no? Eh, recientemente escuché a un estudiante y me gustó porque me parece que, que sintetiza es... Lo que queremos es que más personas tengan, más familias tengan alimentos agroecológicos en sus mesas. Eso es el escalamiento, esa es la masificación, o sea, el escalamiento tiene un, una, digamos, un referente mucho de intervención de arriba abajo, en cuanto a la escala eh, económica, que por ahí me preguntaban, ¿no? De los retos de, de la escala económica. Efectivamente, si no te organizas como agricultor, va a ser muy difícil que resuelvas muchas cosas de logística, de la escala. ¿no? de producción y de los costos de transacción que tienen que ver con la, con la escala y la masificación se refiere a más más personas no más ter territorios más amplios que eh, eh, sistemas agroecológicos agro a nivel ecosistémico etcétera o sea estamos hablando de, de una transformación profunda a nivel de la, de, de la conciencia también Steve Glesman habla, habla de sus cinco digamos eh, Niveles de, de transformación o de transición y, y el último ya tiene que ver con justamente trabajar la conciencia de las personas, ¿no? O sea, en el contexto chapaneco donde el consumo de refresco está cada vez más alto, pues entonces tenemos un serio reto ahí, ¿no? Y ahí lo dejo, Cami. Muchas gracias, doctor Mateo. Nos vemos en la mesa de discusión. Ahora damos paso a la segunda gracias, presentación. Gracias. Con la doctora Yolanda Castañeda Zavala. Ella es licenciada en sociología con maestría y doctorado en desarrollo rural. Es profesora investigadora en el departamento de sociología de la UAM Azcapotzalco. Forma parte del área de impactos sociales de la biotecnología desde 1990. También participa en el posgrado en desarrollo rural UAM Unidad Xochimilco. Recibió la mención honorífica por el Colegio de Postgraduados y el premio por la mejor tesis de doctorado, titulada Posibles repercusiones socioeconómicas del maíz transgénico frente a las plagas del cultivo en Jalisco, Sinaloa y Veracruz, concedido por la Asociación Mexicana de Estudios Rurales en el 2005 y publicado en esta misma asociación. De. 2013 a 2015 fue presidenta de, de la amer eh, también cuenta con diversas aplicaciones y presentaciones en eventos especializados su tema de investigación sus temas de investigación son impactos sociales de la biotecnología soberanía y seguridad alimentaria viabilidad de nuevas tecnologías para pequeños productores del campo desarrollo sustentable y sociología de la tecnología es directora de la revista electrónica Tiempo One, Sociedad, Cultura y Tecnología. En la actualidad es jefa del área Impactos Sociales de la Biotecnología en el Departamento de Sociología. Bienvenida, doctora Yolanda. Le cedemos la palabra. Gracias. Puede compartir su presentación. Eh, buenos días. Bueno, agradezco primero a los organizadores de este seminario de actualización, también a los moderadores de esta mesa, la doctora Elizabeth Navarrete, al doctor José Francisco Ávila, a la licenciada Cecilia Oviedo, pues quien siempre nos ha apoyado en este tipo de eventos y que nos permite pues de manera más fluida, de manera remota, estar aquí con ustedes. Eh, hoy voy a presentar un tema que para mí es apasionante muy interesante por lo que hemos visto por el anterior el colega que presentó su ponencia y en mi caso pues voy a tratar lo que son saberes cultura agroecología para la conservación de maíz nativo y el amaranto en dos territorios campesinos eh, la presentación la dividí en cuatro puntos una de un contexto en el cual yo recupero aspectos que me permiten entender esta situación de por qué la necesidad de introducir la agroecología en México y en otras regiones del mundo. Y posteriormente, de manera muy breve, voy a hablar sobre el proceso de inserción de la agroecología en México. Y después voy a compartir con ustedes dos experiencias: una sobre maíces nativos en Ixtenco, Puebla, porque nosotros, como grupo de investigación, tanto en la Guanas Capozalco como en Xochimilco, desde hace varias décadas nos dedicamos al estudio del maíz desde diferentes. Eh, vertientes, ¿no? Pero Istenco en especial, hemos trabajado con ellos desde 2012. La otra experiencia son con los productores de Amaranto en la zona de Tehuacán, Puebla. Para mí también muy, fue muy grato conocerlos, participar con ellos, porque los conozco en 2015 cuando reciben el premio a la mejor experiencia destacada de desarrollo rural por la MER, entonces es algo que efectivamente me ha llenado de mucha satisfacción, me ha permitido llevar a grupos de alumnos a que conozcan la experiencia y todo esto lo que representa ¿no? para los sembradores, sembradoras de, de Amaranto. Dentro del contexto, algo que no podía quedar marginado, pues es el impacto ¿no? que este modelo dominante ha estado en la agricultura. A mediados del siglo pasado, recordemos, se entra esta modernización a través de la Revolución Verde, que vino a generar una serie de transformaciones, transiciones en la forma de producir alimentos, en la organización de los propios productores y se basaba principalmente en la introducción de un monocultivo. Un monocultivo basado en un paquete tecnológico que buscaba incrementar la producción. A través del uso de semillas mejoradas, agroquímicos, introducir un sistema de riego más sofisticado, una mecanización en ciertas labores agrícolas. De esta manera, en la gráfica de la izquierda, podemos observar ya en la actualidad como datos que nos ofrecen de 1991 a 2019, vemos cómo se ha tenido una evolución en las ventas mundiales, tanto de agroquímicos como de una serie de semillas. En este sentido van a destacar la venta, por ejemplo, de lo que son los herbicidas, las semillas transgénicas, las semillas convencionales. Sin embargo, esta forma de modernización del campo pues ha sido cuestionada desde el siglo pasado, más o menos de la década de los 70 por grupos ambientalistas, por académicos, y un trabajo muy interesante e importante que ustedes seguramente recordarán, pues es el que lleva a cabo Padmuni, ¿no? sobre Semillas de la Tierra, en el cual empieza a denunciar toda esta contaminación del agua, de la degradación de los suelos de la dependencia que tienen muchos países en la compra de insumos externos, cómo se da socialmente este agrandamiento de la brecha entre grandes y pequeños productores y cómo históricamente pues va dominando las empresas transnacionales productoras de insumos. Nada más por dar un ejemplo, del lado derecho podemos ver el ejemplo de Monsanto y Bayer que dominan el mercado de la de las semillas, de los herbicidas y qué podemos decir de los fertilizantes que falta en la gráfica del lado izquierdo y ahí la ONU en 2022 reportó que el valor de este químico, de este fertilizante sintético, es de más de 100 mil millones de dólares a nivel mundial, ¿no? Además de todos los efectos por sus usos que han sido comprobados en la contaminación de cuerpos de agua y de otros, de otros efectos. Entonces estamos en un proceso de una agricultura globalizada, eh, que la compra de estos productos no los encuentra uno en su país de origen, sino que tienen que trasladarse con grandes gastos de energía. Y si a ello le unimos el problema del COVID, el problema de la guerra con Ucrania, Rusia-Ucrania, recuerden que Rusia es uno de los principales importadores de fertilizantes. Para América y el Caribe representa un aumento de 135% el precio de este, de este tipo de insumo químico. Entonces, por eso la urgencia de buscar nuevas formas de agricultura. México, pues, no podía quedar. Al margen de ello, nosotros recordemos también que somos el laboratorio pionero de la revolución verde. Inauguramos una, una investigación pública a partir de este paquete tecnológico muy costoso pero también los beneficiarios de dicha modernización fueron las nacientes empresas agrícolas y las compañías transnacionales. Entonces, en la actualidad, bueno, el poder de estos agronegocios se multiplica ante el uso de la biotecnología, sin dejar las técnicas de la revolución verde, estas empresas biotecnológicas. Pretenden fortalecer el prototipo de la agricultura moderna. Podemos ver en la diapositiva del lado izquierdo que ya nos hablan de la agricultura 4.0, la robótica, los robots, etcétera, la inteligencia artificial, pero no son lo más propicio para la mayoría de nuestros productores. ¿Qué es lo que viene a repercutir? Pues lo que sería a la milpan, algo que es milenario, trascendental, que daba alimentos a las familias campesinas. Aunado a ello, pues está todo este problema del derecho de propiedad intelectual, que ha sido muy cuestionado por diversos grupos sociales, porque efectivamente es la apropiación de nuestro, nuestros recursos genéticos, y bueno, también el modelo neoliberal, pues no ayudó mucho, sino que contribuyó en el sentido de retirar los apoyos a, los, a la mayoría de los productores del campo, y bueno, propició una crisis alimentaria sin poderla recuperar la soberanía, de nuestros cultivos básicos y generando incertidumbre en la seguridad alimentaria. De ahí viene el otro punto de nuestro contexto. Este trabajo llevado a cabo por Aguilar y sus colegas eh, muestra que solamente el 22% de la población tiene cierta seguridad o seguridad alimentaria, pero más del 70% vive bajo esta lógica de una inseguridad que si lo vinculamos con las con las entidades que más tienen esta problemática, pues desde décadas ha destacado Chiapas, Oaxaca y Guerrero. En los dos casos que vamos a tratar en este momento, va hay un movimiento en estos últimos años porque Puebla baja al séptimo lugar y Tlaxcala al quinto. O sea, ha aumentado el problema de inseguridad alimentaria. Las siguientes gráficas vienen a dar mayor fortaleza a nuestro contexto. Por ejemplo, esta, hablar sobre la línea de pobreza extrema por ingreso, esto quiere decir que de nuestro salario mínimo, ¿cuánto podemos nosotros obtener de nuestra canasta alimentaria o cuánto destinamos a ella? Se habla que más del 30% se destina para compra de alimentos, alimentos que van incrementándose día a día. Y la gráfica de la derecha, pues es más preocupante, porque tenemos una población que no tiene este salario mínimo, que está inferior al costo de la canasta alimentaria. No tenemos datos en 2020 por el problema de la pandemia, pero en 2022, que se tienen datos ya completos, podemos observar que en las zonas rurales, pues el 53% de la población está con esa carencia, ¿no? De no poder tener el acceso a esta canasta alimentaria. Aunado a ello, pues tenemos otros datos oficiales sobre la población sobre carencia por el acceso a la alimentación nutritiva y calidad, de calidad. Nos marcan los años del lado izquierdo 2018, 2020, 2022. Vemos que el número de millones de personas desciende la carencia de 28-23. Por eso nos hablan, buenos es que ha descendido la pobreza un cinco, para 5 cinco millones de personas. En las zonas rurales podemos observar que de 2018... A 2020 hay cierta constante y disminuye en 2022 a 7.6 millones de habitantes con esta carencia. Pero cuando revisamos los datos generales de pobreza que nos da Coneval, podemos ob observar lo que se refiere a pobreza extrema. Aquí, obviamente, pues tenemos el problema en 2020, que aumentó por todo lo que sabemos del COVID. Pero 2016 y 2018 había una constante de 8.7 millones. Pero ya para 2022 tenemos 9.000 millones de habitantes con problemas de carencia de alimentación. Bien. ¿Qué es lo que sucede en este sentido? En todo este contexto lo que vamos observando es que no vivimos solos en una burbuja, sino que estamos constantemente bombardeados. Por, public por medios de comunicación, por publicidad, etcétera, que nos llevan a un tipo de alimentación muy específica. Nosotros, como sociedad, parece ser que en general, ya no vemos los alimentos por su calidad ni su función nutritiva, sino por la marca. Entonces, esa supuesta soberanía del consumidor pues ha sido muy minada, muy bombardeada con todos estos elementos, se nos determina un tipo de demanda de alimentos, esos cambios nos han llevado a una serie de situaciones de enfermedades y otras otros efectos y entonces es una oferta alimentaria muy determinada y modelos que nos vienen a dar la elección de lo que debemos de consumir ello nos lleva efectivamente un poco a reflexionar por ejemplo las causas de muerte no las causas de muerte que se, se han tenido en los últimos años décadas Aquí tenemos datos del primer semestre de 2023, pero si ustedes buscan en años anteriores, las enfermedades siguen siendo constantes de defunción. Enfermedades del corazón, diabetes, tumores malignos, enfermedades del hígado, del hígado que han venido aumentando y en ello viene mucho que ver la alimentación que tenemos. Eh, por ejemplo, hay datos que nos proporcionan en el sentido que de 126 millones de mexicanos, 96 millones, bueno, estos son datos del 2021, 22, pero ahorita somos 130 millones, pero más de 90 millones de personas tienen sobrepeso, tienen obesidad, y en, no, aunque no existen datos o investigaciones muy precisas, algunos eh, especialistas nos dicen que esto está generando enfermedades que llevan a 300 mil muertes al año. O sea, puede, podemos tener enfermedades del corazón, tumores cancerígenos, etcétera. Otro dato muy interesante es que de cada cuatro de, de diez personas mayores de 15 años sufren obesidad y de cada dos a cada diez mexicanos sufren diabetes tipo 1 y tipo 2. Entonces, ahorita en una revisión, en una investigación que se llevó a cabo a nivel mundial, nosotros ocupamos el segundo, por, el segundo lugar en esta problemática, solamente nos rebasa Estados Unidos. Entonces, ante todo este panorama, pues debemos de pensar, y muchos especialistas y muchos líderes de organizaciones, etc., esto debe de romperse, se debe de romper esta cadena de problemas y debemos efectivamente entrar a otro proceso, a una nueva inserción de producir alimentos. Un trabajo muy interesante de Toledo y colaboradores nos menciona, que en esta inserción de la agroecología es un proceso histórico que no es este, de, de ayer, sino que, por ejemplo, en la década de los 60, de los 80, del siglo pasado, Hubo toda una serie de grupos ambientalistas que empezaron a criticar esta situación, académicos como Efraín Hernández, Alba González Jacome, Steve Lipson, que desde la academia y en prácticas comunitarias empezaron a introducir conceptos sobre ecosistemas, agroecología, también empezaron a recuperar el saber, el conocimiento de la agricultura tradicional mesoamericana y las experiencias campesinas e indígenas. 1980, año 2000, es un punto de despegue de una etapa de clara consolidación. Lo vamos a ver en uno de los... Ejemplos que voy a dar posteriormente, pero 2000 y 2018 empiezan a haber una serie de transformaciones dentro de las universidades públicas, universidades interculturales, y entran nuevas licenciaturas, agroecología, desarrollo sustentable. Las organizaciones campesinas también empiezan a generar cambios en la forma de producir, recuperar sus saberes, y entonces esto empieza a multiplicarse. Solamente para resumir y recordar. Un poco esto de la agricultura sustentable desde diversas eh, investigaciones, Martínez Valdés y colaboradores, pues nos dan una serie de puntos como los que ustedes pueden ver en esta lámina. Pero, por ejemplo, para el caso de uno de nuestros especialistas en el tema, como Ecar, como Toledo, como muchos otros, pues nos dicen: bueno, la agroecología no solo cuestiona los fundamentos científicos de la agricultura moderna y erige nuevos principios sino que retoma todo lo que nos puede ofrecer la agricultura tradicional o campesina, con lo que Toledo llama eh, el diálogo de saberes, es un diálogo donde se reconoce que también es un conocimiento científico lo que se genera dentro de las tecnologías campesinas e indígenas, que hay una sabiduría ancestral y que se combinan creando una cocreación intelectual para generar la solución a este tipo de problemas. Un poco reflexionando al respecto, ¿qué podemos decir? Bueno, como nos decía el colega anterior y que yo comparto, esto es un cambio cultural, no es un cambio tecnológico solamente, sino es de actitud de la sociedad, que se necesita el apoyo gubernamental, participación social organizada y que entonces debe de promoverse una educación ambiental que vaya dirigida a la conservación de nuestros recursos naturales, incorporar el respeto de las culturas de las poblaciones que es necesario que el gobierno apoye, no voy a hablar de transición agroecológica porque Armando Baltra, Yolanda Macín, otra sesión va a hablar con mayor profundidad de estos temas, pero lo que sí es cierto es que se han dado apoyos a cultivos que antes no se consideraban, como el cacao, la miel, la chía, el amaranto. Esto no quiere decir que llegue a todos, también coincido con mi colega anterior. Sin embargo, esta posición de dar apoyos indirectos eh, a los productores pues está impactando a las organizaciones campesinas e indígenas que durante años consolidaron un trabajo de base y que no están llegando este tipo mínimo de recursos, ¿no? Pues la experiencia agroecológica de la sociedad organizada eh, es infinita, hay diversas experiencias al respecto, algunas con resultados exitosos, algunos con quiebres, etcétera, pero siguen adelante. Un caso muy interesante que voy a presentar es sobre eh, la conservación de maíces nativos en Ixtenco. En Ixtenco es una población que se encuentra al pie de la Malinche, tiene tierras de temporal, es el único municipio tomí de Tlaxcala, es un pueblo originario, tiene pequeña propiedad y ejido. Los mismos productores reconocen la importancia del maíz nativo y sus diversos usos. En 2023, fueron nombrados pueblo mágicos. Y aquí no podemos hablar de un grupo eh, que predomina, sino hay toda una serie de grupos informales que están viendo la forma de ver el beneficio que este nombramiento se les esté dando y que no lleguen solamente empresas y se apoderen de toda esta cultura y de todos estos beneficios que pudiera tener la comunidad. Entonces, son grupos informales articulados a través de una serie de actividades productivas, artesanales. Destaca el grupo Alma de Maíz, que tiene como 8 o 10 años trabajando, pero todos ellos en un momento dado se abocan a ciertas actividades, como son las fiestas del maíz las fiestas religiosas o civiles a través de las mayordomías y para ellos su territorio es importante porque es la reproducción de su vida campesina e indígena. Ellos se consideran indígenas. Entonces tienen una gran producción de maíces criollos. Hay estudios que revelan que de las 59 razas de maíz, ellos tienen siete, una gran variedad, grandes variedades que puede ir de entre 21 a 50, todavía falta investigación más al respecto, pero aquí los productores locales tienen ese conocimiento sobre sus semillas, sobre las técnicas de siembra, están aliados a otros grupos que tienen una data de lucha de 40 años, como el grupo Vicente Guerrero, que ha desarrollado ecotecnias de agrosustentabilidad en el estado de Tlaxcala, que por cierto Tlaxcala eh, significa la tierra de la tortilla, y algunos apoyos institucionales que han tenido, pero también un creciente mercado de productos campesinos y maíces nativos que se desarrollan. Aquí nada más para, este, pues darles a conocer cómo han ellos motivado a la población a generar toda una revalorización de sus maíces, pero también de toda una serie de semillas nativas que hay en sus comunidades. Estos son los carteles que ellos han elaborado desde 2011 para invitar a las poblaciones de Tlaxcala, a nivel nacional también a las ferias de maíz y bueno todo lo que se está generando con este sentido. Bueno, esta, esta diapositiva me pareció interesante compartirla con ustedes porque tuve la oportunidad de convivir en octubre del 2023 con la celebración del Santo Patrón. Esto es muy ancestral, viene desde el siglo XV, del siglo, más bien desde el siglo XVI, ¿sí? en el sentido de que celebran al Santo Patrón, que es San Juan Bautista. Antes se celebraba en febrero lo cambian porque no pudieron dar este, los donativos a la iglesia, los mayordomos se enojan desde esas épocas y cambian la fecha al mes de junio. Pero lo importante aquí es que aunque la fiesta grande es el 24 de junio, cada mes se lleva a cabo, cada 24, la celebración del santo. Eh, la comunidad está organizada, en tengo están organizados en nueve barrios. Este es el barrio de San Gabriel primero porque es el barrio... San Gabriel, pero San Gabriel primero y San Gabriel segundo, o sea, son dos en un lugar con similitudes. Los dos van a celebrar en, celebraron en el mes de octubre esta celebración, pero lo más importante aquí es que durante varios días se lleva a cabo la producción o la gastronomía de la región con la que van a... a a llegar los invitados de la población a consumir alimentos basados en el maíz nativo de diferentes colores. La señora de medio está moviendo lo que se conoce como el mole matuma, basado en masa de maíz y otros ingredientes. Al lado izquierdo está el atole agrio, que istenco significa atole agrio de festividad y muchos este, productos que se consumen, como los tamales largos, las tortillas hechas a mano, el pinole, el mezcal, etc. ¿no? Entonces es un proceso muy interesante. En, en la iglesia se encuentra en todo este, toda esta artesanía. Eh, a través del uso de portales, de alfombras que se producen con semillas nativas de maíz, de haba, de frijol, de chícharo. Entonces se sale de la de la casa de los mayordomos, van hacia la iglesia en todo un proceso de festividad, cuetes, cantos, flores, etcétera. La misa son rezos en otomí y en español, la gente vestida con sus este, vestimentas tradicionales otomís, la gran mayoría. Se sale, se vuelve a hacer toda la procesión, se dividen a las dos mayordomías, Gabriel primero y Gabriel segundo, se llega a la casa del mayordomo, donde las señoras ya tienen todo preparado esperándolos, se empiezan a repartir primero el atole agrio de, de maíz morado, maíz negro, con tamales largos, se retiran, regresan a las 11 de la mañana para el almuerzo, donde se consume el mole matuma y todo lo que les mencioné anteriormente, y se les solicita una cooperación, que puede ser del pueblo, del barrio, de gente que llega externa, porque el mayordomo en su gran mayoría es el que hace el gasto, ahí se recupera una parte, el sobrante se va para la fiesta del 24 de junio anual. Donde son varios días de celebración y que donde el maíz prevalece como un punto importante de ello. Algo también a destacar de esta conservación son los bancos comunitarios. Este 2 de febrero de 2024 se, este, se dio a conocer el banco de semillas Giadi, que significa la razón de mi origen. Aquí a la izquierda hay un frasco donde empiezan a poner el nombre del maíz. Quién lo produce, en qué fecha, las prácticas agroecológicas que se utilizan, composta, supramagro, etcétera. Pero esto es algo que en el estado de Tlaxcala lleva ya muchísimos años. Por ejemplo, en las fotos de la parte inferior, pues es el Banco Comunitario de Vicente Guerrero, que recoge las semillas no solamente del lugar donde se encuentra en Españita, sino de otras comunidades. Entonces, este desarrollo en Ixtenco de otro Banco Comunitario va a venir a fortalecer pues este tipo de conservación del maíz. Por último, para este caso, me gusta destacar pues el uso que ha tenido las semillas para la generación de artesanías en cuadros, tapetes. Al lado izquierda está uno de los miembros de Alma de Maíz, que está produciendo un tapete con semillas de maíz, joyería, etcétera. La chica del medio, esta jovencita acababa de cumplir 15 años, su papá le hizo sus muñecos de pues obviamente el señor se quedó sin empleo, etcétera, y bueno, ¿qué podemos regalar? Pues unos muñecos con vestimenta otomí, y la sorpresa que se llevó él es que en los libros de texto gratuito hay una foto con sus con su artesanía de los muñecos otomís, pero no le dieron su crédito. Entonces, son cosas que habría que ir resolviendo al respecto. La otra experiencia que me parece muy interesante, porque como les digo, desde 2015 doy el seguimiento, visitas, etcétera, y apoyo, es esta experiencia de la Asociación de Procesos de Participación Social en Tehuacán, Puebla. Tienen ya 40 años trabajando en estos procesos de conservación de sus semillas. Y algo muy interesante: que tienen ya una infraestructura conocida como el Museo del Agua. Y cuando uno llega, ve esta, esta, esta imagen. Hace 500 años. Los misioneros que vinieron de España preguntaron, ¿qué es lo que sustenta la vida? Y los indígenas sabios respondieron, lo que conserva la vida es el maíz, el frijol y el amaranto. Entonces ellos se basan la socialización mucho en esto que los indígenas desde hace siglos manejaron y que veían como un principio. Entonces, ¿dónde se encuentra la, el lugar de influencia de alternativas? Bueno, se encuentra en la zona de Tehuacán pero es en la Mixteca Popolaca, como podemos ver en este mapa que está aquí. Son municipios de Puebla y Oaxaca. Es un territorio con suelos secos, áridos, rocosos, hay pocas lluvias, por lo tanto, menos cultivos, hay altos índices de pobreza, marginación, desnutrición. Y entonces, un poco con lo que mi colega anterior que hablaba, pues llegaron gentes externas, una antropóloga, una pedagoga, después los sociólogos, y empezaron a hablar con las comunidades y ellos iban con la idea el problema principal es la de nutrición ya en las asambleas y en las reuniones dijeron cuidado ustedes tienen razón pero nuestro principal problema es en la falta de agua si no se resuelve el problema de agua todos los demás problemas no van a tener alternativas entonces proponen en la década de los 80 el proyecto agua para siempre Aquí en bueno, estas fotografías es como actualmente han generado, recurriendo a los saberes y conocimientos ancestrales, de cómo recuperar el agua a través de las terrazas, cómo reunirlas o a través del agua de lluvia en Huajahuayes, en cómo depósitos, etcétera, y la purificación que se va dando a través de las piedras que van recorriendo y llega a almacenarse en depósitos a ciertas comunidades. Entonces, tener más o menos solucionado el problema, porque obviamente no fue algo sencillo, se les caían presas, se les caían depósitos, etc. Et, et, y volver a empezar, dijeron, bueno, vamos a entrarle a lo que sería el problema de la desnutrición. Y no es que en esta zona se produjese en esos momentos eh, el amaranto. Hay registros ancestrales arqueológicos que, 5.400 años antes de nuestra era, ya existía el amaranto pero con la conquista y todo, todo este proceso de aculturación se fue perdiendo su consumo. Entonces empezaron a investigar qué universidades públicas estaban trabajando con amaranto. Encontraron en el colegio de posgraduados, el doctor Espetia les dijo, este es un cultivo que tiene mayor resistencia a la sequía que el maíz, tiene una gran cantidad de nutrientes y puede cultivarse con otros cultivos. Y ellos empezaron a trabajar al respecto y empezaron a combatir la desnutrición. Actualmente lo que pueden observar ustedes es que enfermeras, doctores, directores de las escuelas y profesores han podido apoyar este proyecto, enriquecen la dieta de los niños con 25 gramos de alimentos de amaranto han podido ellos comprobar que en cinco meses se logra que 90% de los niños recuperen el problema de la desnutrición, aumenten su peso y en un momento dado hasta su estatura. Entonces, se dedican a la siembra de amaranto orgánico, pero había que generar todo un proceso que no solamente, como decíamos, fuera tecnológico. Tecnológico, sino también de cambio de actitud de los productores, de los externos que llegaban también, y se dio todo un proceso de capacitación y asistencia a los sembradores y sembradoras de maíz orgánico. ¿no? Entonces, se les dio eh, cursos de, de cocina, como podemos ver en la foto de la derecha, pero también nuevos procesos de producción. En estas fotografías podemos observar que el trabajo es muy manual. La composta se aplica manualmente, al igual que el deshierve. Empezaron a introducir el riego por goteo, porque la costumbre era que si había agua fuera agua rodada y se perdía mucho. Entonces es un, un cultivo que necesita poca agua y entonces el riego por goteo es suficiente y empezaron a elaborar depósitos con cerrocementos. 1.200 litros se pueden eh, captar de agua de lluvia o en los jagüeyes y empezaron a sembrar alrededor de los de la siembra de, de, de amaranto, árboles frutales, durazno, manzana, perón, etcétera. Pero el cultivo también puede que, combinarse con otros, con nava, con frijol, etcétera. Aquellos que tienen una hectárea de superficie lo dividen en cuatro: un cuarto amaranto, un cuarto de maíz, un cuarto de frijol y un cuarto de trigo. Y entre ellos van introduciendo otras hierbas, otros cultivos, que puede ser el lava, que pueden ser diferentes quelites, etcétera, diferentes productos que consume la familia Campesina se da capacitación en este museo del agua se les a comunidades a universidades a estudiantes se les explica la importancia de generar digestores anaeróbicos utilizar la estufa lorena el, la energía del sol del viento etc y entonces aquí en estas fotografías ya es una eh, capacitación más práctica cómo elaborar las camas cómo distribuir la tierra, el riego por goteo, para que finalmente en los traspatios o junto a la producción del cultivo del amaranto se encuentren cultivos que para el consumo de las familias medicinales, ornamentales o alimenticias. Pero decían, bueno, si ya tenemos una materia prima orgánica, ¿por qué queremos quedar en eso solamente? Y empezó a aumentar la producción. Entonces, en, el, en 1993 empiezan a diseñar una agroindustria. En 2009 se inaugura, trabajan más de 40 eh, empleados, todos son parte de la organización. Hay 1.088 sembradores y sembradoras de amaranto orgánico eh, organizados en 105 cooperativas. La trayectoria de la agroindustria no ha sido fácil, tenía déficits constantes, ahorita ya puede decir que está en una buena temporada. Económicamente. Durante décadas se realizaron estudios apoyando con universidades públicas sobre la calidad del producto, reducir la cantidad de sal, de grasa, utilizar los insumos de México, chocolate, ajonjolí, azúcar, azúcar de agave, etcétera. Y otro elemento muy interesante es que se crearon departamentos de calidad, de nutrición, de inocuidad, de nuevos alimentos y un departamento de tecnología. O sea, ellos mencionan, nosotros preguntamos a los sembradores, a los que trabajan en la agroindustria, qué maquinaria necesita y el departamento de tecnología se empieza a dedicar a su construcción, entonces tratar de tener una tecnología endógena producida por ellos mismos. El resultado ha sido una cantidad impresionante de productos de la agroindustria que pueden utilizarse, por ejemplo, esta gelatina sabrosísima elaborada con la malteada de amaranto. Se pueden empanizar diferentes carnes con la harina de amaranto, el agua de amaranto, la hoja de amaranto, se puede guisar en diferentes formas, o sea, es el uso total de la planta. Y esto, nada más de forma esquemática, ya para casi finalizar, cómo se encuentra organizada desde mi visión, este. Eh, alternativas, ¿no? Y la industria actual. Bueno, son familias campesinas que pueden ser sembradores y sembradoras de amaranto. Y algo muy importante es que alternativas ha impulsado a los jóvenes. O sea, en el sentido de que se tengan una profesión, regresen a su comunidad, se les apoya para que vayan a estudiar. Entonces, ya tienen agrónomos, enfermeras, doctoras, gente de servicio social, profesores. Y la forma en que ellos trabajaron y trabajan es la detección de problemas, que como lo debemos poder en esta lista. Y entonces la solución se da bajo una organización sociotécnica de inclusión social que ha generado compromiso, confianza, solidaridad, una agroindustria sustentable. Hay una cooperación y un comercio solidario a través de las alianzas con tianguis, con mercados orgánicos, con universidades. Se ha generado centros de capacitación, campañas educativas porque hay que generar en las comunidades esa costumbre del consumo del amaranto y capacidad de negociación con diferentes actores sociales. La reflexión final es en el sentido de que urge la preservación de las variedades nativas, no solamente de maíz, sino todo aquello que en las comunidades se produce, se genera ancestralmente y estamos ante un reto del cambio climático que en, en alternativas ya no es el problema del reto, es una crisis climática que ya se está viviendo, que hay que protegernos ante el monopolio y control de las grandes transnacionales semilleras e insumos químicos, que urge de manera planetaria avanzar de formas sustentables de producción de alimentos de forma justa y equitativa que la tecnología en la agricultura debe llevar consigo la participación de todos los actores sociales involucrados desde el diseño, la implementación, el monitoreo, ya que las innovaciones desde mi punto de vista no deben de ser hegemónicas porque existen valores culturales, cosmovisión de los pueblos que no pueden quedar fuera de todos estos procesos. La permanencia de la agricultura de la ecología, no es un proceso transitorio coyuntural de decreto, sino que históricamente tiene una larga trayectoria que recupera y potencializa pues, todos los valiosos conocimientos de nuestros pueblos originarios que se han resistido al embate del modelo capitalista actual pues para sobrevivir y tener una alimentación más sana. Y saludable, ¿no? Entonces es importante que remarquemos que la producción campesina e indígena tiene relevancia en el abasto de sus familias, en los mercados locales y posiblemente regionales, y que esto contribuye pues a nuestra soberanía alimentaria. En el caso de Ixtenco, pues esta preservación de los maíces de colores se encuentran de organizaciones que tienen como base la cultura, la religiosidad y la identidad, y que en el caso de productores de amaranto, pues está permitiendo rescatar un alimento milenario que desearía ser básico de nuestra alimentación y que puede tener un proceso industrial sustentable en regiones de alta pobreza, marginalidad, pero que hay alternativas y formas de solucionarlo. Gracias, es todo por mi parte. Muchas gracias, doctora Yolanda. El público, mientras que se anima a preguntarnos, los invitamos que a través del chat realicen sus comentarios y preguntas para iniciar un poco la discusión o la presentación que es sumamente interesante, vemos que estas construcciones alternativas pues la participación, ¿no?, de los actores locales, de las personas de las comunidades es indispensable, ¿no?, desde su formulación. Pero en este sentido yo le preguntaría ¿cuál debería ser el papel en este caso de los investigadores, de la academia, de los centros de investigación o asimismo de los propios jóvenes que se están formando en la formulación del apoyo de estas alternativas, ¿no?, porque como planteaban anteriormente y usted mismo lo plantea, pues uno viene desde una visión, desde este aspecto de la agroecología como la gran panacea, pero las propias comunidades tienen su propia construcción y conocimientos y saberes, pero entonces, ¿cómo deberían de participar los centros de investigación, toda esta otra parte, no? Mientras que se animan los demás por, claro. eh, asistentes, adelante. Y nuestra posición, yo creo que desde, como externos. Es de, ser, es de acompañamiento, de acompañamiento, de apoyarlos, de respetar las formas de solución de los problemas. Eh, es muy interesante cuando uno platica, por ejemplo, con platiqué con una ingeniera agrónoma que ya tiene ahí trabajando desde desde muy joven antes de ser agrónoma, desde 2002, ella es hija de sembradores y sembradoras de amaranto. Y todo el apoyo de de Quali para poder pues este estudiar la carrera de de agronomía. Entonces, yo soy la última de seis hermanos. De los seis hermanos, pues, este, cuatro se fueron de, de aquí, de la región. El otro también estudió agronomía, pero ya no regresó. Yo soy la única que con el apoyo de la organización trabajo aquí, ¿no? Ya de manera más directa desde 2012, ¿no? Entonces, ya tiene varios años trabajando. Entonces, en ese sentido... Eh, como nosotros como académicos, desde acompañamiento, de apoyo, de buscarles este la forma de solucionar ciertos problemas, pero yo creo que ellos son los que tienen las soluciones cuando cambian de actitud y ven nuevas formas de, de recuperar saberes, conocimientos, y que tienen esta capacidad también de regresar a sus comunidades, ¿no? O sea, un agrónomo que es de la propia comunidad o de esta zona de esta región, pues va a tener mayor aceptación. No va a llegar imponiendo, sino va a tener todo un diálogo con las personas, porque son sus son pueblos en los cuales ellos vivieron, saben de los problemas y tienen un mayor acercamiento y cómo llegar a que acepten o no ciertas propuestas, ¿no? Entonces, dentro de los dentro de la academia, como repito, somos acompañamiento y podemos dar una fortaleza muy importante, por ejemplo, el, el que los externos se acercaran al colegio de posgrados con el doctor Estepia, fue muy importante, porque definitivamente no es que el doctor fuera impusiera, se buscó la forma de solucionar el problema de la desnutrición a través de un cultivo de una planta y luego con los saberes, que ellos tienen de cultivar maíz, frijol, etcétera, integrar el, el cultivo del amaranto para solucionar el problema de la desnutrición. Nosotros somos ese vínculo, ese lazo que los lleva a conocer nuevas propuestas y alternativas, pero en sus manos tienen la solución si lo van a aceptar o no. No puede haber imposición, ni por decreto, ni nada, pero aparte están demostrándose que sí tienen resultado lo que se les está proponiendo. Porque aquí en el caso del amaranto tienen un mercado seguro con un precio justo del grano de, de amaranto a través de la agroindustria. O sea, ese vínculo que lograron de sembradores, sembradoras con agroindustria para tener un mercado seguro, yo creo que generó esa simbiosis tan importante para que ellos reconocieran que sí había salidas y que muchos de sus jóvenes se pueden quedar en las comunidades y aportar. Ok, muchas gracias, doctora Yolanda. El doctor Mateo le dice el siguiente comentario y pregunta: un ejemplo admirable, el de Cuali. Mencionas varios aspectos de la producción diversificada, pero quisiera escuchar más sobre cómo han evitado depender de la economía del amaranto como único cultivo, como único cultivo comercial. Si Acá. quiere, la doctora Elizabeth, para que juntemos unas cuantas preguntas más, adelante. Ok, tenemos aquí un, una pregunta de la doctora Evelia Oble. Dice, gracias doctora Yolanda, Felicidad, felicitaciones. En el caso de los productores de Amaranto, ¿a qué mercados llegan sus productos? ¿Tienen una estructura administrativa? Gracias. Y Saura Cecilia García hace un comentario. Muchas felicitaciones. La conservación y transformación de la alimentación depende de las posibilidades agroecológicas regionales importante tarea es reafirmar y mantener la memoria y los saberes locales eh, añado una pregunta personal con respecto al consumo eh, como se ha observado a nivel nacional el consumo es un problema eh, cómo es el consumo local ahí y cuáles son las estrategias que nos podría recomendar para fomentar ese consumo en las regiones donde no te conoce la amaranto gracias nada. Muy bien, entonces hay una pregunta del, del doctor Mateo. ¿Cómo se ha evitado depender de la economía del amaranto como único cultivo comercial? Bueno, es un poco lo que Mateo tú mencionabas en el sentido de que son comunidades en las cuales el, lo que se cultiva es para consumo familiar. Pero aquí vieron que hubo una sobreproducción de amaranto, o sea, es muy noble el cultivo, ¿no? Entonces, por eso la propuesta de una agroindustria. Pero lo que se consume ahí, efectivamente, pues son los quelites, las habas, la flor de calabaza. Cuando nosotros fuimos a apoyarlos con, la, con el deshierve, en una de las parcelas, la señora estaba ahí trabajando y nos decía, ahorita vengo. Y se iba. Y yo, otra vez lo hizo. Y le pregunté, ¿pero qué está dando usted tantas vueltas? Es que estoy haciendo la comida. Me voy a llevar la flor de se llevaba la flor de calabaza los quelites las hojas de amaranto para producir el agua que tomaban entonces es un consumo muy familiar muy local lo que se está dando ahora eso no quiere decir que con ello vayan a poder solventar todas sus necesidades por ejemplo si tienen una hectárea de para producir amaranto Gastan 19 mil pesos y ese es un problema porque no tienen 19 mil pesos. Hay que ver cómo pueden obtener este recurso para producirlo. La ganancia va a ser el doble porque tienen un buen precio justo a través de la agroindustria, que es la misma organización, ¿sí? Pero entonces tienen que tener eh, eh, actividades alternativas. 40% de las mujeres se dedican a la producción del amaranto y 70% el, por ciento, los hombres. Pero eso no quiere decir que los hombres se dediquen al 70%. Ese 70% de tiempo completo. Tienen que salir a trabajar en albañilerías, en construcciones, o sea, en una serie de actividades como jornaleros también, para poder solventar ciertas necesidades de vestido, de educación, medicamentos, etc., que el propio cultivo no lo va a ofrecer. Pero lo que sí se está ofreciendo es un alimento de calidad, sano, limpio, nutritivo. ¿sí? Y la misma agrónoma de la comunidad decía pues es que le estamos ofreciendo esa oportunidad que en otros lugares no existen, porque por ejemplo en Chilapa producen también amaranto pero usan insumos químicos, y no son nada tontos, ellos no se lo comen, es para la venta de todas las rueditas que comemos, que se venden en la merced, etcétera, de amaranto, pero lo producen con insumos químicos, pero ellos no se lo comen. O sea, hay una actitud diferente de toda la influencia que tiene Alternativas y Quali en estas comunidades, ¿no? Entonces, no es que dependan totalmente del amaranto, pero la misma milpa porque ellos reconocen es que esta es una milpa no es un monocultivo de amaranto sino que producimos una cantidad impresionante que hemos aprendido durante años de con más de 40 años de cómo cultivar amaranto con los otros productos no y que todos se habían beneficiados en ese sentido. Entonces pues no no es el último único cultivo más bien lo demás no lo comercializan se lo consumen no Ok. La siguiente pregunta es, perdón, se, se movió. Eh, ¿A qué mercados llegan sus productos? ¿Tienen alguna estructura administrativa? Eh, sí, hay 13 personas que se encuentran, o sea, la organización se compone casi por 140 personas o 130 y tantas, ¿no? O sea, alternativas en general, donde va a haber técnicos, asesores, aliados, que son las enfermeras, los doctores, etcétera, los directores de las escuelas, ¿sí? Pero es un grupo ya muy consolidado que efectivamente tiene que tener un salario, que tienen prestaciones sociales. O sea, esa organización ha generado esa posibilidad de cumplir con ciertos aspectos necesarios para que la gente la retenga y tenga un salario, servicios médicos, etcétera y entonces en ese sentido tienen que tener una serie de aliados, ¿no? No se venden Walmart, o sea, eso definitivamente ni siquiera lo contemplan ni lo piden ni en todas estas cadenas comerciales, sino como les mencionaba los aliados son tianguis orgánicos, mercados locales, universidades, etcétera y pues gente como yo que propago y difundo la importancia del consumo del amaranto, ¿no? y todas las, los beneficios que de ellos se obtienen. Entonces es una actividad que no solamente queda dentro de ellos, dentro de ellos en sus comunidades, convencer a los demás que deben de consumirlo, que se tienen que acostumbrar. Además no es nada difícil de acostumbrarse al consumo de esta del amaranto, es muy sabroso y si sabes prepararlo, pues mucho mejor en diferentes formas, ¿no? Pero entonces ahí eh, este tipo de seminarios también permite de irradiar y difundir el consumo del amaranto. Cuando yo he dado estas pláticas eh, a mis alumnos, luego veo que son también ya compradores de productos de Amaranto. A través de, por el COVID, pues se tuvieron que generar formas de comercialización por Internet. Tuvieron caídas del 60% en un principio y pudieron generar a, a, a el crecimiento de las ventas a través de Internet. Te llevan los productos a tu casa. Claro que obviamente tienes que comprarlos con diversos con otras personas para que el producto pues, no salga caro, sino un precio bastante accesible. Y entonces se tienen esos vínculos, ¿no? Vínculos de la sociedad, de las universidades, mercados, etcétera. Y bueno, ahorita actualmente, por ejemplo, en la zona mije de Oaxaca, donde fueron a, a promover el, el consumo del amaranto y los beneficios de la desnutrición, empezaron a darlo a los niños desnutridos. Y una de las mamás les dijo, oiga, ¿y, ¿pero por qué nada más a ellos? Y los demás niños, yo vi a mi niño muy pequeño. Entonces eso los hizo simbrar. Dijeron, bueno, hay que en verdad a difundirlo a toda la escuela, ¿no? Donde estaban ellos trabajando. Y empezaron a hacer paquetes nutritivos para dárselos a todos los niños, ¿no? Y luego regresar y ver pues, los resultados de, esta, de, este, de este avance, ¿no? Entonces, este, las formas de difusión tienen estos, estas personas relacionadas para la venta de los productos y bueno, es muy interesante el proceso que se está llevando organizativo. La otra pregunta, a ver no, si me recuerdan por ahí, por favor. Elizabeth, perdón, tú me hiciste una pregunta. Sobre el consumo local, cómo es el consumo local y qué estrategias recomienda para pues, fomentar esa o promover el, el amaranto en, en lugares donde no se conoce. Claro. El consumo local, como te mencionaba, hicieron este, talleres de gastronomía para que la población aprendiera a cómo consumir el amaranto, no solamente el granito sino también cómo se podía procesar en la alimentación, ¿no? Entonces, por un lado los tienen procesados con los alimentos que les decía galletas, malteadas, harinas, etcétera, pero necesitaban una capacitación gastronómica las amas de casa, los señores, los propios niños de cómo producir sus alimentos. Entonces, pues, como tienen una infraestructura en el Museo del Agua, pues se tiene una cocina donde pueden concentrarse y dar este tipo de talleres. O sea, por eso, cuando hablamos de agroecología, no hablamos solamente de una técnica, es un proyecto de vida, donde tienes que englobar diferentes, diferentes formas, como decía mi colega hace un rato, la interdisciplinaridad, ¿sí? pero también el cambio de actitud de las poblaciones. Y que si ven que si sí hay resultados, pues se convierte en una cadena, en ¿no? una cadena de que yo también quiero pues tener los beneficios de esto que se está desarrollando se está dando, no entonces el consumo a través de las escuelas a través de la capacitación que se les da a la población para consumir el, el amaranto de diferentes formas estilos etcétera y que la planta se consume en su totalidad no se desperdicia nada ¿sí? desde el grano hasta la hoja, no etcétera y entonces pues la forma en que nosotros deberíamos de difundir el consumo pues es a través de las formas que tenemos, ¿no? A través de, nuestro, si estamos en instituciones públicas, a través de nuestros estudiantes, generar foros invitando a, a los productores y sembradores de amaranto que hablen de su experiencia, ¿sí? Eh, difundir el consumo en diferentes redes sociales. Entonces, yo creo que ahí nuestra imaginación y nuestra capacidad de impulsar el consumo del amaranto, pues es, es inmenso, es inmenso en ese sentido. Apoyo del gobierno, no va a haber, un poco lo mismo de mi colega. Ellos en un momento dado, en gobiernos anteriores, pues se colgaban de algún proyecto, etcétera, de los de Amaranto, pero usualmente eran apoyos externos fuera de, de México. En la actualidad no lo van a creer, pero esto de mover el agua por, a través de, del sol, de celdas solares, etcétera, en vez de con energía o gasolina, etcétera lo están apoyando las, las farmacias similares. O sea, los externos también buscan, ¿no? O sea, los internos aprenden, los externos también aprenden a negociar, a llevar y buscan por todos lados este apoyos. Yo les preguntaba, "Bueno, ¿tienen producción para el bienestar en la, en el, en la comunidad donde fuimos a apoyarlos?" Y dijeron, "No." "¿Pero por qué no?" Sí, si están produciendo amaranto y está pidiendo... no, no cumplimos los criterios." de número de hectáreas aparte que trasladarse a la capital no tenemos para el transporte mi marido es albañil y pues, o sea esa parte este, de implementación del uso de un proyecto no es tan sencillo aunque en apariencia cuando lo leemos dicen pero por qué no lo hacen si ahí lo tienen no es que hay toda una serie de situaciones que no les permiten acceder al proyecto no y yo creo que muchas comunidades se encuentran en ese sentido entonces, pues depende de nosotros, ¿no? Buscar inteligentemente la forma de difundir el consumo del amaranto. Y creo que eran todas, ¿verdad? Sí, muchas gracias, doctora. Hay todavía alguna serie de preguntas como de Mercedes, lucky Martín, o de, en el anterior chat quedaron algunas para el doctor Mateo, como de Georgina, Miguel. Toda esta serie de preguntas, no crean que se nos olvidan, las retomaremos en el cierre de, de todos los ponentes, las estamos apuntando para que los asistentes pues tengan en consideración que si nos vamos a tomar y retomar al final de las sesiones. Ahorita le agradecemos, doctora Yolanda, por su presentación y retomaremos toda esta serie de preguntas. Como señalaba, si quieren podemos pasar al pequeño descanso eh, a unos 15 minutos, nos veríamos a las 12 para continuar con las posiciones de los demás colegas. Entonces nos vemos a las 12 por aquí y muchas gracias al doctor Mateo y a la doctora Yolanda. Estamos de regreso en esta sexta sesión titulada Agroecología, Semillas Campesinas, Cultura y Saberes. Continuamos con la participación de la doctora Mercedes López Martínez. La doctora cuenta con estudios latinoamericanos por la UNAM, es directora de la organización llamada Vía Orgánica en Ciudad de México. Actualmente es representante de la comunidad demandante contra el maíz genéticamente modificada en México. Es integrante de diversas redes nacionales e internacionales, como la Alianza por la Salud Alimentaria, Alianza por nuestra tortilla, Frente Parlamentario contra el Hambre, entre otras. Es docente en la UNAM, Flaxo, Universidad del Tercer Milenio, Global Open University, entre otras, donde imparte maestría, licenciatura y diplomados. Es conferencista en COP21 de París, COP22 de Marrakech, COP24 de Katowice, Polonia, COP26 en Egipto, COP13 en Cancún, en la Universidad de Buenos Aires y Universidad de Costa Rica sobre el medio ambiente, cambio climático, soberanía alimentaria y defensa del maíz. Es coordinadora de diversos libros. Escritora de artículos en diversos medios de divulgación, como la Jornada del Campo, El Punto sobre la I, El Heraldo de México. Eh, bienvenida, doctora Mercedes, le cedemos la palabra, puede compartir su presentación. Gracias. Eh, ¿La ven ahí, doctora? Sí, muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, doctora Elizabeth Navarrete, doc, eh, doctor José Francisco Ávila, por la oportunidad de. Eh, pues platicar con ustedes en esta conferencia de Ahmed y bueno pues muchas felicidades a quienes me han precedido y al ponente también tan amable que aceptó que yo pueda entrar antes de él porque justamente les comentaba pues que hoy se presenta este libro sobre agroecología de los doctores Elena Lazos y Tlaca y pues eh, me invitaron a ser presentadora y tengo que salir de aquí a minería. Eh, quienes gusten ir y tengan la posibilidad, a las 4 de la tarde va a ser la presentación. Y bueno, pues yo iniciaría entonces con, eh, pues con esta ponencia sobre agroecología, semillas campesinas, cultura y saberes. Y pues yo voy a hablar desde mi experiencia como activista y desde el trabajo en el campo que realizamos todos los días cotidianamente. Tanto como productora de cítricos en una comunidad de Veracruz, Cuapeche, en Misantla, Veracruz, y también como integrante de varias redes como la campaña nacional Sin Maíz no hay país o desde la propia organización para la que yo trabajo, Vía Orgánica, que tiene un rancho, escuela en San Miguel de Allende, Veracruz, donde desde hace ya 13 años se están impulsando cultivos y toda una serie de proyectos regenerativos, proyectos agroecológicos muy importantes, trabajando e integrando sobre todo a personas jóvenes de las comunidades cercanas. Entonces, bueno, pues eh, en el tema prácticamente de agroecología, pues eh, ya como comentaron eh, la ponente y el ponente que me precedieron, bueno, pues hay una situación muy complicada en el campo de todo el mundo por toda una serie de imposiciones, de modelos de agricultura industrial, ya incluso, eh, pues aquí... Eh, la doctora Yolanda comentó pues como México fue un país pionero en esta serie, eh, eh, en este modelo de agricultura industrial y pues esto ha incentivado problemas en el campo, el abandono, la destrucción de tierras, la contaminación del agua, muerte de pol insectos polinizadores que son los que nos permiten seguir generando alimentos y plantas fundamentales, daños a la salud, subordinación económica de las poblaciones campesinas por estos paquetes tecnológicos, tanto con semillas híbridas y con semillas transgénicas también, pérdida de la biodiversidad. Y pues calentamiento del planeta, entre otros problemas, se habla de que la agricultura industrial contribuye con un 45% de los gases de efecto invernadero y pues esto está calentando el planeta. Pensamos que la agroecología, que todos estos proyectos regenerativos, orgánicos, y me refiero a orgánicos, no por el sello y toda la serie de trámites burocráticos, sino una, sino una manera de producir alimentos sin químicos eh, y pues sin herbicidas también eh, pues así a esto le llamamos no a las alternativas y pensamos que este tipo de agricultura alternativa ahora es un problema pero puede ser una solución porque justamente sembrando de esta manera agroecológica regenerativa orgánica como le queramos decir eh, se captura el carbono del medio ambiente, se regresa a la Tierra, se humedece la Tierra, se vuelve a regenerar y se enfría el planeta. Entonces, bueno, pues esta alternativa de la agroecología campesina nos ayuda a enriquecer el medio ambiente y ofrece soluciones a estos desafíos ambientales que estamos viviendo tan fuertemente. Un ejemplo muy reciente, muy dramático, pues fue la devastación. Eh, por un huracán en Acapulco Guerrero, donde se decía que no iba a haber huracanes, que había una protección eh, biodiversa que estaba protegiendo y con toda esta destrucción, pues hubo un huracán dramático o los incendios que están ocurriendo en buena parte del mundo. Eh, hay que decir y recuperar, como ya dijeron quienes me antecedieron, que... Las comunidades campesinas han empre emprendido, emprenden todos los días procesos de resistencia desde los territorios para impulsar estas condiciones de dignidad en el trabajo del campo que se ha perdido. Eh, sabemos que muchas generaciones nuevas ya no quieren sembrar en el campo, trabajar por lo duro del trabajo, pero por la falta de compensación y reconocimiento a quienes nos alimentan. Y pues estas comunidades siguen resistiendo, haciendo milpa, produciendo agroecológicamente alimentos locales. Ya la doctora Yolanda habló de Cuali. y hay que decir que es parte, es firmante de la demanda colectiva contra el maíz transgénico de la cual actualmente soy representante y que ha permitido detener. Eh, la siembra comercial de maíces genéticamente modificados en México, que es centro de origen. Ya les hablaré un poquito de esto más adelante. Y bueno, pues tenemos también a la agroecología campesina. Aquí eh, pues son eh, es una eh, la vía campesina fue quien este concepto lo desarrolló. Y pues nos habla también que es una alternativa ante el exceso de agrotóxicos, el acaparamiento de tierra, eh, esto que yo les mencionaba, pues la, la agricultura industrial como fuente de gases de efecto invernadero y responsables del cambio climático. Y pues durante 40 años estos fertilizantes nitrogenados han disminuido en dos tercios a nivel mundial. Y su distribución por hectárea se ha multiplicado por siete. Hay cifras muy dramáticas también. O se piensa también en todos estos daños. El glifosato ha inundado. Prácticamente todos los cambios del mundo, impulsado en un primer momento por Monsanto, ahora Bayer Monsanto, y eh, no se tienen datos muy concretos de pues, la contaminación, pero ha habido estudios en México, en otros países de sangre materna, eh, perdón, de leche materna, de sangre o de orina de varias poblaciones, en México, en Jalisco y en el sureste, donde sembraron soya transgénica con glifosato que han causado toda una serie de daños a la salud. Las personas tienen glifosato y tienen transgénicos en su organismo. ¿Qué nos dice Suman Sahai, presidenta de una campaña, la campaña en la India, pues que la biodiversidad agrícola nos ofrece los medios para hacer frente a las perturbaciones climáticas y a otros desafíos si ignoramos esto lo hacemos por nuestra cuenta y riesgo es un gran llamado y pues aquí podemos ver a la derecha eh, alguna representación pequeña de las 64 razas y miles de maíces de México que son pues un tesoro legado desde Mesoamérica a la humanidad eh, necesitamos cambiar de este modelo de agricultura industrial hacia sistemas agroalimentarios sustentables, económicamente viables, pero también ecológicamente adecuados y socioculturalmente aceptables. Esto tiene que ver con el concepto de soberanía alimentaria. Y hay que decir que estos sistemas tienen el reto de ser económicamente redituables y lo han sido. Hay ejemplos ya de eh, recuperaciones agroecológicas, de sistemas de siembra como la milpa, por ejemplo. Con árboles frutales endémicos y con otros cultivos que han ayudado a recuperar la economía campesina tan afectada. Eh, la agroecología, pues, es un otro paradigma, un enfoque superador. Eh, para po poder avanzar hacia sistemas socioecológicos de gran complejidad en relación con aspectos sociales y culturales. Recordemos que los tejidos comunitarios en la ciudad, pero también en el campo, se han destruido. Todo este sistema de ejido que se instituyó en México para trabajar de manera solidaria, cooperativa, pues se está destruyendo, se están vendiendo, abandonando muchas de las tierras. Los ejidatarios, que son en su mayoría hombres, pues están envejeciendo, las mujeres no tienen la posesión de la tierra aunque la trabajan, se está feminizando el campo y por eso no tienen toda una serie de apoyos. Entonces, bueno, es un problema muy complejo que al que la agroecología puede contribuir para avanzar. ¿no? Eh, y bueno, Sarando nos dice que es un nuevo campo la agroecología de conocimientos, un enfoque, una disciplina científica que reúne, sintetiza y aplica conocimientos de la agronomía, la ecología, sociología, etnobotánica y otras ciencias con una óptica integral, sistémica, holística y un fuerte componente ético para generar conocimientos y validar y aplicar estrategias adecuadas para diseñar, manejar y evaluar agroecosistemas sustentables. Entonces es una alternativa, la vía campesina, que justo pues se ha hablado aquí también de la vía campesina eh, y ha tenido toda una serie de contribuciones teóricas y a nivel de igualdad y equidad de género en el campo, pues nos habla de que los principales aspectos de la economía son ambiental, que tiene que ver entre los elementos de los agroesistemas y los sistemas alimentarios, optimiza y cierra ciclos de recursos mediante el reciclaje de nutrientes y biomasa, recupera y mejora la biodiversidad sobre el suelo, eh, ayuda a la adaptación climática, a la resiliencia y mitiga la emisión de gases de efecto invernadero. Nos habla también de eh, un aspecto cultural y social que tiene sus, sus raíces, esta agroecología en la cultura, la identidad, las formas ancestrales de, de sembrar, la innovación y el conocimiento de estas comunidades, contribuye a dietas saludables. Ya la doctora Yolanda hablaba de esta pandemia de obesidad que padece México por el cambio en la alimentación hacia alimentos y bebidas ultraprocesadas, eh, promueve la solidaridad y el intercambio de ideas entre pueblos, respeta la diversidad en relación con el género, la raza, la orientación sexual y la religión, y apoya a las comunidades y personas a mantener relaciones respetuosas con la tierra y el medio ambiente. Y se habla del aspecto económico, promueve redes de distribución, cadenas cortas, justas construye redes transparentes de relaciones eh, ayuda a recuperar la vida la dignidad la, una vida eh, pues eh, mucho más eh, equitativa y plena para quienes nos alimentan y viven más en la pro pobreza promueve diversificación de ingresos en la agricultura y yo diría también nos ayuda a acercar mucho a la población consumidora con la eh, población eh, productora pues a través de mercados ecológicos de tianguis y de tiendas. Eh, bueno, la agroecología no debe de ser entendida como una serie de recetas, sino eh, como un listado de prácticas universales amigables con el medio ambiente, aborda la realidad o realidades desde un enfoque holístico y no reduccionista, va de lo general a lo particular con una mirada sistémica. Y bueno, eh, se nutre de muchas ciencias y campos del conocimiento. Fomenta y valora el abordaje interdisciplinario, como ya nos comentaba eh, anteriormente también en su ponencia, pues el doctor Mateo. Y pues aquí podemos ver un diseño del pasado, la agricultura del mañana, si no cambiamos, y cómo tendríamos a la derecha en esta imagen, pues que trascender hacia una un sistema de producción de alimentos mucho más cercano, amigable con el medio ambiente. Y bueno, hay que decir, eh, como ya lo hemos mencionado antes, que las comunidades indígenas y campesinas resguardan 80% de la biodiversidad del mundo. Sabemos que hay amenazas como POP-91 o como la Ley Federal de Variedades Vegetales que logramos parar varios grupos académicos, activistas, campesinos de consumo en México, para no avanzar hacia UPOP 91, que quiere decir que las semillas se patentan y que se castiga a las comunidades que son dueñas y si no lo patentan con cárcel y con multas muy altas. Las semillas son un don sagrado comunitario, hay... Eh, hay derechos colectivos de uso, manejo, intercambio, control de las semillas. Y hay que mencionar un aspecto muy importante que generalmente olvidamos. Las mujeres son las guardianas de la biodiversidad. Son las que eligen las semillas más resilientes, resistentes, si hubo lluvias, si hubo sequías el año pasado o la temporada pasada, y ellas las van eligiendo, pero además están presentes en todos los procesos: desde elegir semillas, desde sembrar, desde cuidar las cosechas, recogerlas, transformar, comercializar y no tienen un reconocimiento, no tienen sueldos en muchas ocasiones, o no se visibiliza su trabajo y esa contribución y esa importancia. Eh, bueno, ya ya mencionaban aquí, eh, pues este modelo de agricultura industrial, y hay un tema muy grave del que tenemos que hacer conciencia. Cerca del 75% de la diversidad fitogenética se ha perdido desde principios de siglo. Es muy dramático. Ya la doctora Ana Bejer, que es una gran aliada, colega también académica, eh, me decía que hicieron una investigación en todo el mundo eh, analizando sobre la diversidad, biodiversidad eh, fitogenética también de animales endémicos y se ha perdido casi el 80% de toda esa riqueza. Eso tiene que ver con un modelo de consumo depredador que no cuida el medio ambiente, pero también con necesidades de consumo que se han creado hacia crear monocultivos y cierto tipo de alimentos que no son holísticos y que afectan la biodiversidad y que afectan todos los sistemas, pues justamente por no estar en armonía con el medio ambiente y buscar la ganancia. 30% de las especies de ganado co corre el riesgo de extinción. Cada mes se pierden seis especies. 75% de los alimentos del mundo proceden de solo 12 plantas y 5 especies animales, entre ellas el maíz, eh, el arroz. El trigo, y hay que decir que el maíz, eh, al ser visto como una mercancía por muchas empresas transnacionales o algunos gobiernos, pues cotiza en la, co en la Bolsa Mundial de Valores como un commodity, pero pues para Mesoamérica lo sabemos muy bien, es cultura, es tradiciones, alimentos, gastronomía, es cosmogonía, es artesanías, es medicina lo que no implica pues para estas grandes corporaciones que quieren adueñarse y pues también los animales proporcionan cerca del 30% de las necesidades humanas de alimento y cultivo y 12% de la población vive casi exclusivamente de productos de rumiantes y pues también de 250.000 a 300.000 especies vegetales comestibles conocidas, solo 150 o 200 son empleadas por la humanidad. Y como yo les decía, solo tres, arroz, maíz y trigo, aportan el 60% de las calorías y proteínas que las personas obtienen de las plantas. Entonces, bueno, tenemos que seguir diversificando el maíz con la maravillosa milpa, que es un sistema holístico y que se está perdiendo por ese uso de químicos y pues porque no está redituando tampoco económicamente o por estos modelos de alimentación industrial. México, sabemos, ya lo dijo la doctora Yolanda, centro de origen y diversificación permanente del maíz, 64 razas y miles de variedades, sistema milpa es un modelo de alimentación holístico que mantuvo a la po población saludable por muchos siglos y bueno, la alimentación mexicana con su base de maíz, pues fue declarada por la UNESCO como patrimonio en material de la humanidad con más de 6000 guisos a base de maíz y cientos de bebidas. Y como decía, pues el maíz es religión, arte, cultura, artesanías, alimentos. Y aquí abajo en esta gráfica, pues podemos ver algunos de los productos de la milpa, eh, pues que son riquísimos y base de una alimentación en riesgo actualmente. Eh, el maíz, pues es una se semilla maravillosa que de un tecintle, teocintle, que era una plantita agreste que no producía alimento, fue siendo desarrollada naturalmente por muchísimas generaciones que nos precedieron hasta llegar a todas estas variedades y razas de maíces. Eh, México, pues el maíz es alimento y la materia que nos formó, como dice el Popol Vuh, cuando los seres humanos fueron, o las personas, la humanidad fue hecha de maíz. Sirvió y pues corre por nuestras venas, por nuestros músculos, por todo nuestro organismo el maíz. El 29 de septiembre logramos desde la campaña, sin maíz no hay país, que fuera declarado en las efemérides como Día Nacional del Maíz. Y pues, eh, justo en esta fecha se celebran diversas fiestas en todo el maíz: la de San Miguel Arcángel, se dan las primeras elotadas y los adornos de la milpa, los autos, las casas, con esta preciosa flor naranjita de pericón. Eh, la milpa, el chile, la calabaza, maíz, frijol, quelites, plantas medicinales. Pues, base de nuestra alimentación que está en riesgo. Aquí podemos ver, pues, de conabio este cartel de algunos de los maíces. Y, pues, como decíamos, el maíz significa cultura, vida ritual, tradición, alimento, cosmogonía, medicina, nuestra vida. Eh, más del 50% de la tierra cultivada en México se dedica al maíz. Hay más de 3 millones de personas cultivándolo. Se producen 18 millones de toneladas al año en diferentes alturas, desde el nivel del mar hasta las altas montañas en distintos climas. Se ha podido desarrollar toda una serie de razas y de variedades adaptadas a diferentes condiciones climáticas, lo cual es un gran avance científico de nuestras ancestras y ancestros. Pero desafortunadamente, pues sabemos que a raíz del Tratado de Libre Comercio se empezaron, se abandonó el campo, se dejó de apoyar, eh, pues, la producción de alimentos eh, nativos y de la milpa. Estamos importando la tercera parte del maíz que se consume mucho de eh, este maíz, el maíz amarillo, hay que decir lo que se importa de Estados Unidos es genéticamente modificado, se supone que es un maíz amarillo para forraje y se está utilizando pues para alimentos como la tortilla o algunos derivados, justo a raíz de dos investigaciones, una que hicimos desde la Asociación de Consumidores Orgánicos y otra que impulsó la UNAM donde se encuentran pues trazas de glifosato y transgénico, lo cual es muy grave porque sabemos que el glifosato pues es cancerígeno y el maíz pues es el cereal más importante en volumen de producción en el mundo, más, eh, se produce mucho más maíz que trigo o que arroz, que son parte de los alimentos básicos, como decíamos, de la humanidad. Eh, pues aquí ya ustedes después, esta, espero que les compartan esta presentación, pues tenemos aquí la siembra de transgénicos en varias partes, en México como vemos, pues algodón, soya tam, eh, y bueno, las comunidades del sureste de México eh, de Mao GM interpusieron. Eh, pues acciones legales para impedir la siembra de soya genéticamente modificada por todo el daño que ha generado a la salud, muerte masiva de abejas, contaminación de sangre materna, de la sangre, la orina de las personas y pues es una lucha que se está dando. Eh, como decíamos, bueno, pues... Eh, eh, en la revolución verde con el modelo de agricultura industrial se dio entre los 60 y los 80, impulsada por la Fundación Rockefeller y el Banco Mundial, con tecnologías híbridas, transgénicas, fertilizantes compostas con plaguicidas, con herbicidas en el campo, las leyes de propiedad intelectual en América Latina y en todo el mundo, con, eh, tratando de apropiarse de los derechos de semillas y alimentos para proteger los intereses de industrias transnacionales. Y bueno, pues eh, para proteger eh, algunas legislaciones, pues están estas, eh, el artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU. Eh, varios derechos que ustedes después pueden eh, checar o revisar, incluso vale la pena para esta defensa, la Constitución Política Mexicana con las reformas a 2011 eh, para eh, pues avalar el derecho a la alimentación, eh, la Convención de Diversidad Biológica de 92 o el Protocolo de Bioseguridad de Cartagena también que habla de los centros de origen y la necesidad de proteger eh, sus semillas, sus alimentos ancestrales. Y bueno, pues después van a poder revisar algunos casos de eh, resistencias y luchas de varias organizaciones de América Latina en esta tabla, eh, y donde hablamos pues de México y de nuestra demanda colectiva que emprendimos en julio de 2013. Y que en septiembre del mismo año 2013 eh, nos dio una resolución de los juzgados para evitar la siembra comercial de maíces genéticamente modificados, en lo que se dirime y seguimos 10 años luchando contra estos monstruos transnacionales, resistiendo y defendiendo la biodiversidad. Eh, bueno, pues eh, es esta parte que yo les narraba también, que ustedes van a poder revisar. Y pues Monsanto, que ahora es Bayer Monsanto, que opera en más de 130 países del mundo y tiene ingresos anuales aproximadamente de 15 mil millones de dólares, afortunadamente están bajando sus ingresos porque hay más de 150 mil demandas en todo el mundo, hay que decirlo, por problemas de contaminación y sobre todo de cáncer por usar el glifosato, que es su eh, producto estrella. Eh, pues por usarlo en jardinería, por usarlo para secar una serie de semillas y alimentos y en las semillas genéticamente modificadas y ha causado problemas de cáncer muy severos y se han ganado varias de estas demandas de manera millonaria. Y cuando el Consejo Nacional Agropecuario o las mismas empresas o el gobierno de Estados Unidos quiere demandar a México para que, porque México ya no quiere... Eh, que se utiliza el glifosato sino otras alternativas que existen o que no se usen esos eh, maíces amarillos genéticamente modificados en alimentos. pues estados unidos quiere demandar a méxico vía estas grandes empresas, monsanto sobre todo, bayer, que ahora es estadounidense y alemana. y pues estamos en la resistencia también en ese sentido. Bueno, aquí eh, se habla de la diversidad de las semillas. En América Latina, 220 razas de maíz. Bolivia también es centro de origen. Eh, Perú también es centro de origen. Y bueno, porque es importante defender estas semillas nativas, eh, pues como parte de toda una defensa de los bienes comunes. Eh, hay varias alternativas aquí. La Vía Campesina en el 2000 hizo una protesta en un foro mundial en eh, Seattle, o cito, eh, redes de guardianas y guardianes de semillas que se ha conformado, rescate y visibilización, defensa de visión, forma de organización y métodos ancestrales de siembra y conservación de semillas que tienen que ver con la dignidad humana, con tradición, con cultura, con cosmogonía. En 2007 surge la campaña nacional Sin maíz no hay país, eh, que ha dado una lucha y una batalla importante en México y que es base de esta demanda colectiva y de una serie de políticas públicas a favor de las y los campesinos y del campo. 2013, como les decía, pues nuestra demanda colectiva maíz que sigue vigente, capacitación desde las organizaciones campesinas como Vicente Guerrero, que es un ejemplo, como el caso de Jesús León Santos en la Mixteca, que recuperó miles de hectáreas eh, con toda esta producción agroecológica. Eh, las semillas eh, eh, los espacios de intercambio las ferias de semillas estos son elementos muy ricos y alternativas desde las propias comunidades eh, en 2018 pues hubo un segundo simposio de agroecología en Roma donde se habló de la necesidad de trascender hacia impulsar estos proyectos y sabemos que la FAO tiene una visión pues más apegada a las empresas y hemos empujado mucho pero este tema pues fue impulsado y este simposio desde las propias comunidades originarias, campesinas y centros de investigación comprometidos con la biodiversidad en el mundo. Eh, bueno, pues también algunas herramientas jurídicas como las demandas colectivas que se pudieron instituir en México a partir de 2011 con estas reformas constitucionales, nuestra demanda contra el maíz transgénico, y las demandas contra la soya transgénica en el sureste. Y bueno, es muy importante seguir avanzando por la recuperación y preservación de nuestras semillas sagradas, la milpa y la soberanía alimentaria. Ahí vemos una imagen en el centro de una tortillería y sabemos que en México desayunamos, comemos, cenamos con tortillas y a veces en el medio también comemos un taco, una gordita, digo algún tlacoyo, un sope, un atole, un tamal y es muy grave que Varios importadores sin escrúpulo de estas grandes empresas transnacionales mexicanas como Maceca o como Minza, pues presumimos que están mezclando estos maíces genéticamente modificados para eh, alimento de ganado o alimento industrial de animales, que también es grave que se les alimente con estas semillas, que lo estén utilizando en alimentos humanos. Por eso decimos que estamos apoyando. Eh, contra estas controversias de Estados Unidos por decir que México viola el TEMEC al negarse a importar maíces amarillos, por estas controversias de Monsanto y de sus aliados en México y otros países que quieren actuar contra el decreto presidencial para reducir gradualmente el uso del glifosato. Pero también desde nuestra demanda colectiva como sociedad civil estamos luchando por defender los maíces, la milpa, la alimentación mexicana, la soberanía alimentaria. Y porque nuestras tortillas, desde la Alianza por Nuestra Tortilla, que somos parte también, hay que decir que queremos una tortilla sabrosa, de calidad, sin aditivos, sin químicos, con semillas nativas, sin glifosato. Y eh, pues la tortilla que nos merecemos en México. Y bueno, pues hay que, para, para ir cerrando, pues existe un vínculo ancestral entre las mujeres con las semillas, con los alimentos, la salud, la cultura, la ecología, la espiritualidad. En su papel como guardianas de las semillas, fitomejoradoras, agricultoras, herbolarias y madres, el trabajo diario de las mujeres africanas o de todo el mundo. Eh, el frieda se refiere a las africanas porque ella viene del continente, pero se aplica a todo el mundo, conlleva una implicación y un conocimiento íntimo de las plantas. Las mujeres son las expertas no reconocidas e invisibles en materia de semillas y de biodiversidad, tanto domesticada como silvestre. Entonces, bueno, este que sea un homenaje también, un reconocimiento y luchar. Por políticas públicas de reconocimiento. Se acerca el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Aquí tenemos tres imágenes muy bellas. A la izquierda, la del doctor eh, Francisco Toledo, que fue un súper aliado, nos apoyó mucho desde Oaxaca en la lucha de la defensa de los maíces. Aquí a la derecha tenemos a nuestra. Chamana, curadora, sembradora de Xochimilco, la señora Amalia, que es una gran defensora de los maíces. Y pues aquí en medio tenemos al querido Panfilo Hernández, que fue ponente en este seminario, gran defensor y, e integrante de eh, Vicente Guerrero Tlaxcala, una comunidad muy importante, parte también de la demanda colectiva, como cual y como otros grupos de. De Puebla, de Veracruz, de Jalisco, de varias partes del país que están defendiendo la biodiversidad. Y bueno, pues muchísimas gracias y estoy aquí lista para sus comentarios, preguntas. Eh, espero que les haya interesado esta ponencia. Muy interesante, muchísimas gracias, doctora Mercedes. Si sí, aquí ya hay en el chat preguntas y algunos comentarios, nos dice Raúl Antonio Olmeda Neri, estudiante de la UNAM. Nos hace varios comentarios y algunas preguntas. Nos dice, de hecho, son las empresas transnacionales como Monsanto, Down, AgroScience, las que están impulsando la liberación de zonas para la producción de maíz transgénico en México, sobre todo en Coahuila. Nos comparte un trabajo de la SECAM acerca de 30 años transgénicos en México. Es un compendio cartográfico de monitoreos. Y también nos dice, me gustaría preguntarle a la doctora Mercedes, ¿Cuál ha sido el papel de las políticas mexicanas alrededor de este debate sobre el maíz transgénico? ¿Ellos se suma su lucha o más bien interfieren discursiva o políticamente a su lucha? Asimismo, Raúl Antonio nos pregunta, o nos hace son en serie de comentarios: cuando trabajé en Senacica, el problema de la soya transgénica en la península de Yucatán descansaba no solo en los problemas planteados, Sino también en las afectaciones indirectas. Los apicultores denunciaban que estos cultivos afectaban su producción, pues la miel, la miel afectaba la pureza de esta misma, impudie, impidiendo su pues, exportación a, a Europa. ¿no? Yo también le haría una pregunta o un comentario respecto a nivel personal. En el caso de las empresas que se van apropiando del discurso de la agroecología también como un, una forma de marketing, y ir entrando dentro de los propios consumidores, ¿qué pasa en ese sentido respecto a la población, no? Porque a veces llegamos en las ciudades en este sentido de la desinformación y cuál es la importancia, ¿no? De estas luchas que nos menciona y estos, estos escenarios, ¿no? Y estos ejemplos que, que nos comparte como el caso de Vicente Guerrero con Pánfilo, con Toledo, etcétera, ¿no? Sí, muchísimas gracias eh, por las preguntas, comentarios. Y bueno, Raúl, qué bien que tienes tantas dudas, tantos comentarios. Y justamente, sí, eh, hay que decir que no hay permisos. O sea, desde septiembre de 2013 se prohibió. Eh, para que tengamos esta claridad, se prohibió la siembra comercial de maíces genéticamente modificados. Hay tres tipos de siembras que se dan con estos transgénicos: una es la experimental. Otra es la piloto y otra es la comercial. Y para sembrar estas semillas, estas empresas transnacionales que muy bien mencionó eh, Raúl, y hay otras, ¿no? Eh, son ocho empresas que acaparan, pues, quieren acaparar las semillas del mundo, apropiarse de la riqueza genética con sus organismos genéticamente modificados. Y hay que decir que eh, hay una prohibición. En 2013, en septiembre, logramos desde la demanda por una visión, eh, muy avanzada del equipo jurídico que es un equipo joven que se ha metido a estudiar los protocolos, las leyes, el tema de la biodiversidad y que en México es muy reciente estas demandas civiles colectivas, pero que en otros países tienen muchísimos años. Estados Unidos hay muchas películas en ese sentido de demandas colectivas civiles, ¿no? Como la de Julia Roberts, donde ella está apoyando un grupo de gentes que fueron contaminadas. Eh, me parece que el agua, el robo de tierras. ¿no? En Colombia también eh, las medidas, las acciones colectivas tienen más tiempo, en México llegaron tarde, pero llegaron en un momento en que el gobierno mexicano, en 2013, de ese entonces, estaba a punto, eh, era Peña Nieto, y estaban a punto de otorgar permisos para sembrar prácticamente todo el norte de México con semillas, con maíces genéticamente modificados. Qué hubiera pasado si se siembran, pues sabemos que por la polinización, por, los, eh, por el viento también, pues el maíz es una planta que muy fácilmente se puede cruzar. Se si hubieran contaminado y destruido todas nuestras razas, variedades de maíces. Y afortunadamente esta medida precautoria que se pidió desde la demanda con este equipo que les digo maravilloso de abogados abogadas. Eh, se logró instituir que en México está... Prohibida la siembra comercial, piloto y experimental en ese momento de maíces genéticamente modificados en México, centro de origen y diversificación, hasta que se resolviera la demanda, que no se ha resuelto. Entonces, eh, después las empresas siguen presionando, cabildeando con los magistrados, magistradas por abajo del agua. Sabemos que dan, hay mucho dinero, lo han dicho, para sus campañas también de medios contra eh, las. Personas que somos defensoras, las comunidades, las defensoras de la biodiversidad, y estuvieron empujando. Y en 2016, eh, después de maniobras de las empresas, se logró que sí se den permisos de siembra experimental y piloto de maíces transgénicos en México, pero no comercial, siguen prohibidas. ¿Qué hicimos desde la demanda? Dijimos, bueno, entonces, eh, un, un requisito que se estableció es que las empresas que quieran sembrar de manera piloto y experimental tienen que entregar informes eh, científicos de la siembra y demostrar que no se contamina alrededor. Y sabemos si las empresas no han solicitado un solo permiso porque saben que hay una alta contaminación. Que no se preservarían las semillas tradicionales y que eh, habría un daño a la biodiversidad que se demostraría. ¿no? Entonces, bueno, esta es una parte, eh, está prohibida, sigue prohibida la siembra comercial. Se han encontrado trazas de maíces transgénicos, a veces por el transporte, porque llegan en. En los ferrocarriles, sobre todo de Estados Unidos, en las vías del tren. Eh, sabemos que algunas comunidades menonitas están sembrando maíces genéticamente modificados. Y bueno, se está trabajando desde Yucatán, por ejemplo, Quintana Roo, Mao GM, que son quienes instituyeron estas acciones eh, civiles contra la siembra de soya transgénica. Están trabajando con comunidades de menonitas para que siembren maíces y eh, maíces. Eh, puros digo sin maíces nativos sin transgénicos sin químicos sin glifosato y les ha les está resultando muy bien, ¿no? Bueno, esto de las empresas de liberación, bueno, no hay zonas entonces donde se libere maíz transgénico, está prohibido, sería un delito que estarían cometiendo, ¿no? El papel de políticos mexicanos, políticas, hay que decir que es una cuestión muy interesante, pero muy Aplicada para las organizaciones civiles, campesinas, que estamos defendiendo la biodiversidad, porque sabemos que en la Secretaría de Agricultura, pues está una persona, eh, Víctor Villalobos, como secretario de Agricultura, pues que viene eh, de proyectos, de trabajos, de toda una trayectoria cercana a los transgénicos, a estas grandes empresas. Y pues que en este sentido está en contra, ¿no? Entonces, desde sociedad civil hemos estado empujando, desde que supimos que llegaba cartas pidiendo que no esté como elementos, ¿no? Probatorios. Y bueno, sigue ahí por una componenda política, algún compromiso que se hizo desde presidencia para poder llegar, pero hay que decir también, y es como una cuestión bipolar que eh, nos ha gustado mucho eh, que hay una serie de personas que son aliadas desde la Secretaría de Agricultura, desde Semarnat, desde CONACID, eh, la misma presidenta de Conacyt, desde instancias de salud que han, están comprometidas con una salud mucho más, o una salud, una dieta tradicional mexicana, sana, alternativa. Eh, Logramos junto con ellas desde Sociedad Civil el etiquetado frontal de varias bebidas y alimentos ultraprocesadas. Se logró, ahorita hubo una serie el 14 de febrero de reformas constitucionales. Una de ellas tiene que ver con la defensa de los maíces nativos. Este decreto presidencial. Para prohibir glifosato, hay que decir que viene de sociedad civil desde hace muchos años y presentamos toda una propuesta desde la campaña nacional Sin Maíz No Hay País para que se defendieran los maíces. Hay una serie de leyes de defensa de los maíces nativos eh, a nivel nacional o de la alimentación. Ahí también hay que reconocer que desde el Congreso hay aliadas totalmente comprometidas como la senadora Ana Lilia. Eh, que ella ha luchado por estas leyes y que es una mujer muy ética y defiende los bienes comunes, la biodiversidad, pero pues... Tenemos un secretario de Agricultura que está empujando, frenando y que no permite que se avance, pero el empuje de sociedad civil, de estas demandas, de estas acciones colectivas, movilizaciones, seguir sembrando milpa resistiendo, ha ayudado y eso nos ayuda a que sigamos defendiendo. Y bueno, el, el tema de, de la miel, muy cierto, digo, en este tiempo no da tiempo de mencionar. Todo, pero efectivamente México es el tercer exportador de miel de más alta calidad a todo el mundo. Y resulta que hubo un envío rechazado desde Alemania, porque a pesar de que ellos tienen a Valle en Monsanto y en su país se cuidan que no haya glifosato ni transgénicos, pues rechazaron el envío de miel mexicana contaminada por transgénicos y glifosato, justo por la siembra de soya genéticamente modificada que ha contaminado, ¿no? Entonces, eh, han dado una lucha muy importante desde MAOGM. Ahí, pues, hay gente como Federico Berrón, que es uno de los más grandes importadores mexicanos de miel, comprometido con las comunidades en proyectos de comercio justo, de comercialización de la miel, donde las eh, comunidades se beneficien y, pues, eh, los daños. Ah, y, y digo, y sabemos cómo está la composición de la tierra, pues, en toda esta parte de, del sur de, de México y, pues, eh, se ha contaminado el agua, las tierras, ¿no? Entonces hay toda una lucha muy importante. Y bueno, sobre las empresas que se apropian eh, de los discursos y de las palabras, sí es muy común. El tema regenerativo, pues viene desde Ricardo Flores Magón cuando hizo su movimiento de regeneración y su partido político, ¿no? Y. y Después pues el movimiento internacional, nosotros somos parte integrantes fundadores de una red desde vía orgánica que se llama Regeneration International, internacional, Regeneración Internacional. Desde ahí se empujó con Bandana Shiva, con Dr. Mercola, con una serie de gentes de África que están sembrando todos los días en las comunidades, gente de la academia comprometida, de la ciencia, de comunidades originarias en todo el mundo, se instituyó esta red para justo Acabar con este modelo de agricultura industrial y empujar modelos regenerativos que reconstituyeran el tejido comunitario, las plantas, y eh, pues ya se adueñaron, ¿no? Bayer Monsanto, y siempre se adueñan, y de pronto dicen que son orgánicos, y al movimiento orgánico que sí está luchando, que es muy modesto y que no tiene el dinero y tiene que pasar trámites burocráticos, pues le enoja y le afecta que algunos productos digan que son orgánicos de estas grandes empresas transnacionales y no lo son y pagan multas si hay corrupción ¿no? entonces esta parte pues hay que luchar reivindicar por estos conceptos y hacer siempre señalar a la población eh, pues estas estas tácticas para desviar para apropiarse y para decir que ellos están trabajando de una manera sostenible sustentable en armonía con la naturaleza lo cual no es cierto. Entonces, pues muchísimas gracias por los comentarios y preguntas. Muchas gracias, doctora Mercedes. Pues continuaremos con la serie de presentaciones con el doctor Jesús para hacer al final toda una serie de un cierre entre todos los ponentes y retomaremos todas las preguntas que queden en el chat. Adelante, doctora Elizabeth. Muchas gracias. Bueno, damos la bienvenida al doctor Jesús Antonio Madera Pacheco. Él tiene formación campesina. También obtuvo un grado académico como doctor en agroecología, sociología y desarrollo rural sostenible en la Universidad de Córdoba, España. Eh, desde el año 2000 se ha dedicado exclusivamente a la, a la academia en la Universidad Autónoma de Nayarit, donde trabaja sobre la agroecología y los diálogos de saberes a través de investigación e incidencia. Busca acompañar procesos de comprensión sobre las dinámicas y modos de vida campesinos e indígenas, sus haceres y saberes, así como sus acciones de persistencia recreando comunidad y lo colectivo. A este propósito intenta abonar también, más recientemente desde sus acercamientos a las artes a partir del 2017, empezó a formar parte del taller de gráfica llamada El Diablo en la Pared. Su campo de interés principal ha estado vinculado a los actores sociales y el desarrollo local, particularmente en los estudios rurales y las problemáticas campesinas, donde ha realizado trabajos de investigación sobre agroecología, campesinado, migración y estrategias de vida, como soberanía alimentaria y revalorización de maíces nativos, entre ellos el raza jala. Bienvenido, doctor Jesús Antonio, le cedemos la palabra. Podemos ver su presentación. Doctor Madera, activa su micrófono, por favor. Doctor Madera, activa su micrófono. Eh, sí, disculpan, no encontraba el micrófono. Eh, bueno, pues muchas gracias. Eh, bueno, primero, eh, gracias a, a la invitación que hace eh, la Asociación Mexicana de Estudios Rurales eh, para participar en este seminario, a los eh, coordinadores de, de, este, eh, de este seminario y bueno, de manera especial al doctor Francisco por eh, que fue como el medio para, eh, para establecer este contacto, ¿no? Entonces eh, envío un saludo eh, muy cariñoso a quienes eh, me antecedieron eh, antes también en este, en este, en este espacio eh, y bueno, pues eh, yo y he preparado una eh, presentación un poco para eh, poder eh, hablar sobre eh, la repolitización de los maíces nativos y de las agroecologías. Entonces eh, vamos a tomar ahí como un poco eh, de caso eh, un, una experiencia que venimos acompañando desde hace eh, algunos pocos ayeres eh, ahí en el municipio de, eh, de Jala, en el estado de, de Nayarit, ¿no? Eh, bueno, eh, ya eh, para no entretener mucho, pues ya, ya, ya se ha venido como comentando por acá, eh, bueno, este reconocimiento que eh, eh, de México, como uno de los centros de origen de, eh, de, de los maíces, del maíz, eh, que eh, bueno, en México, según datos, los últimos datos eh, que hay eh, de Conavio, bueno, ya eh, se señalaba, son 64 eh, razas de, de maíces eh, nativos y eh, entre ellas pues miles de variedades de maíces chale, eh, y eh, el reconocimiento además pues que eh, desde eh, diversas eh, eh, culturas, eh, grupos eh, prehispánicos, eh, como el, el, el hombre y, y bueno la humanidad eh, fue creada eh, a base de eh, a base de maíces, ¿no? Eh, pasaba, por ejemplo, se documenta en el, en el Popol Vuh, ya se mencionaba hace un momento, pero también para las culturas como las Birra acá la Nayeri, acá en el Estado Nayarit, y para muchas otras eh, grupos eh, indígenas en, en México eh, hay como estas eh, historias, ¿no?, de, de la, el origen de la humanidad en torno a, eh, a los maíces, ¿no? Eh, una de esas 64 eh, razas eh, de maíces eh, nativos que, que están eh, documentadas que eh, eh, durante los últimos años se pues, encuentra eh, de manera eh, particular en el estado de nayarit en la región eh, sur del estado y eh, eh, particularmente en el municipio de Jala eh, nayarit eh, al pie eh, de las faldas del volcán Ceboruco eh, eh, se encuentra eh, como prácticamente como un cultivo endémico. que, que Esta es una, una de las varias particularidades que tiene esta raza, a diferencia de las otras eh, razas de maíces nativos, es que es prácticamente un cultivo endeni, endémico. Es decir, si sí hay cultivos en otras eh, zonas, si sí se lleva, pero las condiciones, las características no necesariamente. Eh, eh, son las mismas, ¿no? Y bueno, la otra es que justo está caracterizado eh, por, eh, por considerarse como eh, uno de los eh, maíces que dan los elotes y las mazorcas eh, más grandes del mundo, ¿no? Entonces, eh, a, eh, en torno a esta, eh, ahí a las faldas del, del volcán Seboruco, eh, pues se ha recreado toda esta eh, comunidad de eh, gentes eh, del maíz, donde, eh, según estudios eh, también eh, técnico-agronómicos, se señala que, si bien este tamaño y estas peculiaridades del, del raza jala, eh, tienen que ver con, con las condiciones físico geográficas de la zona y eh, una cierta relación con eh, las eh, arena eh, volcánica eh, fruto de la última erupción eh, de este volcán que, que está considerado aún como, eh, como volcán activo eh, nos parece, nosotros hemos ido eh, dando cuenta que efectivamente, o sea, tiene, tiene cierta relación, sin embargo, no es la única eh, variante que determina, digamos, estas condiciones, sino que asociado a ellas están vinculadas todas estas formas de saber ser, saber hacer eh, y eh, de, eh, de conocimientos ligados a, eh, a, a, este, a este cultivo, que lo que han venido eh, creando, pues es una cultura del... Eh, Ah, perdón. Algo, di clic y. Oh, perdone. Di clic en un enlace que no era. Eh, lo que ha venido creando, bueno, es eso, ¿no? Lo que se eh, conoce como eh, la, una cultura asociada al eh, maíz. Eh, jala, que aquí hay otra eh, connotación, hago una pequeña connotación. Eh, el maíz raza jala, bueno, raza, eh, como ya sabemos, bueno, es un, es un término eh, netamente académico, ¿no? Eh, sin embargo, para las eh, familias eh, que se dedican a este, a este maíz, a esta, a esta cultura del maíz en, en jala, eh, lo conocen como el maíz de húmedo. Entonces, por eso esta asociación maíz de húmedo, raza jala, ¿no? Eh, y eh, está eh, en torno a esta cultura del maíz eh, de húmedo, pues está asociado toda una serie de eh, diversidad, eh, de eh, formas de hacer agricultura eh, campesina, de eh, una eh, múltiples eh, formas de construir y de pensar. Eh, eh, la, la gastronomía, la alimentación, las identidades, eh, las eh, diversas también actividades de tipo económico y eh, productivo, así como eh, la, eh, eh, las manifestaciones eh, religiosas y festivas eh, que han ido construyendo esta forma eh, de vivir y de ser de ese lugar donde se dan los elotes y las mazorcas eh, más grandes del mundo. Eh, bueno, eh, ya también se ha com eh, comentado ahí eh, por eh, quienes me, los colegas, las colegas que me, que me antecedieron en este, en este seminario. Eh, bueno, la política eh, agrícola y la política maicera en, en particular, pues en México, eh, no ha estado orientada a una eh, política de revalorización eh, de, eh, de los maíces eh, nativos, ¿no? Al contrario, ha privilegiado el. Eh, el uso eh, de eh, variedades híbridas y luego de, eh, de eh, eh, maíces eh, transgénicos que han impactado eh, seriamente en las condiciones en que se desarrollan o en que viven las familias, los territorios vinculados a, a, a la producción eh, en torno al maíz. Entonces, históricamente, bueno, los eh, maíces, los territorios, eh, campesinos han sido eh, territorios eh, en disputa pero particularmente los territorios de eh, maíces nativos también han sido territorios en disputa eh, y estas disputas eh, pues vienen eh, siendo de diversos eh, diversos ámbitos no eh, Unas de ellas efectivamente ya lo, ya lo comentábamos eh, bueno por esta eh, política eh, agrícola de menosprecio hacia eh, las varias nativas, eh, pero también de menosprecio a sal, la agricultura eh, campesina tradicional y en contraparte bueno de eh, un respaldo absoluto de promoción de una a, de un modelo eh, de desarrollo agroindustrial eh, donde eh, se anuncian pues con bombos y platillos estas entradas incluso muchas de las veces de eh, de este tipo de formas de hacer agricultura por aquí hay un pequeño collage solamente a manera de, de un ejemplo muy muy rápido eh, por ejemplo donde eh, gobernadores eh, anuncian en diversos momentos o oh, políticos ahí eh, eh, en el estado de nayarit eh, por ejemplo, la eh, llegada de eh, Monsanto a, eh, por allá en 2010 a territorio Nayarita, primero eh, llega hacia el, la parte eh, sur eh, por el municipio de Bahía de Banderas y luego en 2010 instala un centro en eh, uno de los espacios agrícolas eh, más importantes en el estado de Nayarit, que es el municipio de Santiago Iscuintla, eh, y que ha coqueteado, que no ha estado directamente en el municipio de Jala, pero que ha estado ahí eh, intentando. Eh, a, a través de otras filiales, eh, poder eh, eh, incorporar, introducirse también, ¿no? Eh, así como eh, también, y lo veíamos en la imagen eh, superior eh, de, de la diapositiva anterior, eh, se anuncia, por ejemplo, la, y se promociona, en particular esta en el municipio de Jala, eh, la llegada de eh, eh, empresas eh, con eh, un modelo de producción bajo invernaderos. Como la panacea que eh, va a construir, digamos, el, el desarrollo, ¿no? Y entonces, eh, todas estas tierras, por ejemplo, que han venido eh, ofreciéndose a eh, la agricultura pues, agroindustrial, eh, y a través de invernaderos eran eh, campos agrícolas destinados a la producción campesina multidiversa de alimentos, entre eh, donde el maíz eh, de húmedo razajala ha estado presente. Otras formas, como han sido disputadas estos eh, territorios de los maíces eh, nativos particularmente, pues son a partir de eh, esquemas de uh, eh, urbanización eh, de, de los espacios que justo pues eran... Eh, ocupados por ellos, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, si bien desde los años eh, eh, con, con, con el modelo de la Revolución Verde, bueno, eh, y eh, más, eh, más acentuadamente eh, durante los años 80 eh, y en, en adelante, bueno, ha habido en estos eh, territorios eh, una serie de. Eh, eh, de elementos como los que comentamos ahorita cultivos externos promoción de eh, variedades eh, no nativas de eh, no, adecua no adecuadas ni eh, contextualizadas cultural y geográficamente eh, de una promoción intensiva eh, en, en un modelo de uso de agrotóxicos de eh, de esquemas de urbanización que lo que han ido generando eh, han sido una serie de desplazamientos de la producción campesina de alimentos que se ven reflejadas en un resquebrajamiento de los territorios y eh, resquebrajamiento de los territorios que mm, eh, afectan eh, o se ven reflejadas no solo en las condiciones, por ejemplo, eh, de suelo, de agua, de bosques, de climas, sino también en formas de ser. De saber y de hacer en las epistemologías eh, campesinas y de manera particular en esos vínculos alimenticios que había en torno a estas formas eh, tradicionales campesinas de hacer agricultura y de, eh, de consumir eh, los alimentos y que ha roto además estos eh, vínculos entre el campo y la ciudad. Eh, por ahí, en, en 2000, eh, bueno, nosotros venimos en el municipio de Jala, de. Eh, al menos desde el 2008-2009, acompañando procesos eh, comunitarios en torno al maíz eh, nativo. Eh, y en 2018 eh, llegábamos ahí con una, eh, un dato que para, para nosotros, pero particularmente para, la, eh, para las y los campesinos, eh, eh, fue como un punto, eh, eh, digamos, un detonante eh, importante que documentamos apenas eh, 18 eh, familias productoras de eh, maíz eh, nativo, eh, raza jala, en el municipio, de eh, toda una serie, ya no digo de, de, en tamaño de superficies, apenas había 18. Entonces ahí empezábamos a cuestionarnos, ¿qué va a pasar si perdemos el maíz de húmedo? ¿Qué pasa si perdemos el maíz de húmedo en el municipio? ¿Qué pasa si perdemos del maíz de húmedo en nuestras comunidades? Entonces, a partir de estas, eh, digamos, como detonante que, que, que empieza, eh, empezamos a, eh, a acompañar, a pensar de manera conjunta, pues una serie de eh, elementos que nos dieran eh, pauta para eh, poder... Eh, eh, acompañar la revalorización de, eh, del, de, del maíz eh, nativo eh, raza jala. Eh, desde, al menos desde los años, eh, también desde los años 80, por allí en el municipio de Jala, eh, se implementa eh, un concurso que se denomina el concurso del elote más grande del mundo. Eh, y este concurso se pensó por allá en los años 80 eh, desde el ámbito eh, gubernamental del ayuntamiento con muy buena eh, con, 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 con muy buenas intenciones pero que desafortunadamente eh, no siempre tuvo lo el eco que se que se esperaba es decir se pensaba como una estrategia que pudiera potenciar la eh, justo la valorización del, del maíz eh, raza jala. Sin embargo, eh, lo que hizo fue tener también ciertos eh, efectos eh, negativos, entre ellos, por ejemplo, no fue acompañada la estrategia del concurso, de establecer el concurso, con una estrategia de fortalecimiento y de impulso real a la producción eh, campesina del maíz nativo, es decir, no importaba qué tipo de maíz. Entonces, por un lado se privilegiaba una política agrícola que eh, promovía variedades híbridas eh, de, de maíces, eh, y por otro se ponía un, un concurso, pero que no, eh, que no tenía como, como mayor respaldo. Eh, porque eh, aquí hay un, a, haría un paréntesis: el, el maíz eh, de húmedo, eh, raza jala, es un maíz eh, eh, considerado como un maíz harinoso. Que, eh, cuyo peso eh, pues no, es, eh, tan, no es muy eh, importante. Entonces, al no haber un precio diferenciado en estos maíces, que son los nativos, con los maíces híbridos, que comercialmente eran más pesados, entonces, pues la gente, eh, aunque estaba el concurso, dejaron de ir cultivando eh, maíces nativos, cada vez menos superficie, para empezar a. Eh, producir otros maíces, ¿no? Entonces, por eso digo, hay una política que mm, tenía muy buenas intenciones, pero que termina teniendo pues, efectos eh, perversos. Otra era que entre los premios, por ejemplo, para, las, eh, para los ganadores del, 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 del concurso del elote, estaban en los primeros años eh, paquete tecnológico de. Eh, agroquímicos de eh, insecticidas como parte de, de los premios entonces por ahí había una serie de eh, efectos que fue teniendo como, como elementos eh, perversos eh, en los últimos años por aquí en la tabla eh, así muy, muy rapidito por ejemplo hasta un concentrado solamente de las últimas eh, décadas eh, de eh, los ganadores del, del concurso y eh, las medidas que, que tiene este, este lote bueno eh, la medida que, eh, que, que tiene hasta ahorita el, el récord como, como el elote eh, más grande es de 48.5 centímetros, eh, por ahí con eh, el señor don José Carmen en 2017. Eh, estudios eh, técnicos eh, agronómicos venían documentando eh, por allá en los años 60, por ejemplo, eh, elotes de hasta 60 centímetros de longitud, ojo, solo de grano a grano. Esto nos habla también que durante los últimos años no solo ha habido una reducción importante en la superficie cultivada del maestro Sahala, sino también del número de productores, como ya señalábamos antes, y también de una reducción del tamaño del elote. Si bien 48.5 centímetros no son nada despreciables para un elote, eh, si comparamos con, eh, con las medidas anteriores, sí hay una reducción importante. Y paréntesis 2, en esta imagen que estamos viendo, eh, bueno, ahí es una imagen que a mí me, en lo personal me, me gusta mucho, es de eh, por ahí en el 2022. Eh, cuando se retoman 2020 se, por, por pandemia no se hace el concurso eh, 2021 se retoma y 2022 eh, esta es una imagen del 2022 y en esta imagen hay tres generaciones Don Nacho al centro que es el, el abuelo eh, de eh, Lenny al lado izquierdo de la eh, de la imagen eh, Lenny en ese entonces tenía eh, 11 años eh, Lenny que es de las generaciones más jóvenes, que eh, está vinculado al el maíz nativo, Razajala, y al lado derecho está Jesús Elías, el padre eh, de Leni. Tenemos entonces eh, tres generaciones de. Eh, de, eh, de productores del maíz eh, nativo eh, raza jala. leni en el 2021 eh, fue eh, acreedor al eh, tercer lugar del concurso eh, del elote y en 2021 ganó también el concurso eh, de la mazorca eh, más, eh, más grande eh, del mundo, ¿no? Eh, en, en el 2018, justo cuando teníamos como esta eh, pregunta, como este detonante, que, que se empezaban a, a ver eh, un, eh, una reducción importante en el, en el tamaño de, las, eh, eh, de los elotes, eh, en, las, en la superficie, en el número de productores, eh, desde eh, diversos eh, colectivos eh, de eh, amigos, amigas del eh, maíz de húmedo, eh, raza jala. Desde eh, las propias, eh, propios eh, productores, agricultores, campesinos eh, de maíz eh, nativo, se empieza a eh, repensar, eh, no en dejar el concurso que ya estaba, digamos, instituido, que era el del elote, pero sí a pensar en una estrategia que eh, permitiera que eh, eh, los elotes, eh, bueno, los maíces, pudieran tener eh, un grado de maduración para que no se fueran perdiendo las semillas, es decir, como una estrategia también para eh, contrarrestar la reducción en el tamaño eh, del elote, eh, como se seleccionaban los más grandes para el concurso, claro, esos elotes más grandes ya no llegaban a madurar su grano. Entonces se empieza en una estrategia de implementar el concurso de la mazorca eh, y entonces en 2018 se empieza con esta eh, primer, eh, eh, primer convocatoria. Eh, en, diez, en el 18 es eh, don José Carmen también, quien eh, es acreedora al primer lugar con una mazorca de 38.5 centímetros, que eh, eh, luego, eh, bueno, es eh, Jesús y, y, y así sucesivamente. Bueno, en este cuadro podemos ver cómo las medidas. Ahora, ¿por qué es importante este, esta estrategia de, eh, del concurso de la mazorca y el pensar en quiénes, en quiénes empiezan a incorporarse como? Eh, una, porque... Eh, eh, ya decíamos, bueno, eh, que eh, históricamente este modelo, esta forma de, eh, de hacer agricultura campesina había sido... Eh, eh, había sido eh, gravemente eh, lesionada por el modelo eh, de desarrollo, del de, impulso de una política agrícola que eh, menospreciaba las veredas nativas y los territorios con eh, maíces eh, nativos. Eh, regreso otra vez a esta imagen. Yo decía, había tres generaciones de productores. Eh, sin embargo, aquí para nosotros es una imagen potente porque más forman parte de, eh, de una serie de eh, proyectos de acompañamientos que venimos haciendo en torno a las agroecologías, eh, donde por ejemplo eh, la generación de eh, Jesús, que es el padre de Leni, eh, nació en un modelo. Nació en una, en una época, nació, creció y empezó a producir alimentos eh, en una época donde el privilegio estaba en el modelo agroindustrial. Eh, don Nacho eh, nació y empezó a producir en una época donde todavía él tenía conocimientos de formas de hacer y hacía agricultura eh, campesina. Leni pues ya no, digamos más, ya Leni es de la generación donde ya estaba incluso promocionándose pues eh, el modelo de la tercera ola de la revolución verde con eh, la producción de eh, transgénicos y demás, ¿no? Entonces, a partir de este eh, ejercicio, de estas preguntas que nos hacíamos de estas, eh, en, en, en la comunidad, bueno, empezábamos a repensar eh, el modelo de hacer, eh, de hacer agricultura, pero también el cómo eh, estaban eh, construyendo y reconstruyendo los territorios de los ma del el maíz eh, de húmedo en la comunidad. Y eh, cuando se planteaba entonces, ¿qué hacemos si, si se pierde el maíz? Eh, nos preguntamos también hacia dónde queremos caminar y las eh, respuestas ahí bueno era que eh, hacia eh, la, la intención era hacia el recuperar estas formas campesinas tradicionales que entre los más viejos de la comunidad todavía estaba y empezamos entonces a repensar estas formas de construir agroecologías. Agroecologías, ojo, eh, insisto, también en plural, así como lo planteaba eh, nuestro colega al, al inicio. Eh, y aquí nosotros eh, partimos de, de, del principio que, eh, como, como lo, eh, lo señalaba muy eh, atinadamente nuestro eh, querido Eduardo Sevilla, eh, un abrazo hasta donde esté, eh, a, la agroecología es una palabra técnica. Igual que las razas. Es una palabra técnica, es una palabra académica, eh, que de hecho, eh, cuando eh, yo eh, me fui al ISEC, a, a Córdoba, a ser el doctor en agroecología, eh, pues descubrí que lo que hacíamos, por ejemplo, en, en casa, eh, vengo de una familia campesina, lo que hacíamos en casa en, en, era, era agroecología y nosotros no le llamábamos agroecología. Y entonces con Eduardo justo eh, nos, cae, nos lanza el 20 que, bueno, efectivamente es una palabra técnica que lo que hace justo es recuperar eh, las formas de hacer eh, agricultura, pero no solo de hacer agricultura, sino de... Eh, construir y de pensarse en el mundo, de situarse y de pensarse en el mundo eh, en donde en, hay una relación pues más armónica, más horizontal, más holística con el agroecosistema, con los diversos componentes eh, y entonces no podemos hablar de una sola agroecología. Es decir, hay múltiples agroecologías y agroecología no se reduce también a lo técnico agronómico. Sí es importante, pero no es lo único. Igual de importante es la dimensión eh, política, la dimensión ideológica, la dimensión sociocultural, la dimensión económica, en torno a estas formas de hacer agricultura y del cómo nos situamos en, la, en, ese, en ese territorio y de hacer comunidades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de agroecologías, eh, incluso a nivel de comunidad, pues eh, partimos del principio que no hay una sola forma, pero también hablamos, sí, de eh, una forma de producir alimentos, eh, sin el uso de, agro, de eh, agrotóxicos, pero también hablamos de autonomías, de creatividades, de procesos colectivos, de cooperación social, de territorialidades, hablamos de ciencia, hablamos de prácticas, hablamos de movimientos, de movimientos sociales, hablamos de políticas públicas, de feminismos, de diversidades, de saberes locales, hablamos de procesos educativos que se están construyendo en el día a día. En estas formas, como nos relacionamos como comunidad, pero también con el entorno con la tierra y con nuestros maíces, hablamos de libertades, de libertad de decisión, de libertades de violencias, de libertades de racismos, de libertades de dominaciones, de libertades de invisibilizaciones. Y en este sentido, aquí viene una nota tres: paréntesis tres. ¿Por qué los maíces nativos no son? Considerados importantes para que estén reflejados, al menos en las estadísticas oficiales donde se reflejan los maíces. Si vamos a revisar las estadísticas de producción de maíz, encontramos solo maíz grano y maíz forrajero. Maíz grano y maíz forrajero no representan los maíces nativos, no representan, entre ellos, al maíz de húmedo razajado. Entonces, esta es otra forma de menosprecio, pero también de invisibilización de esas formas, de esas prácticas de hacer eh, agroecología y de relacionarte con tu entorno. Eh, partimos nosotros del principio como grupo de trabajo que, eh, que acompañamos a estos procesos, eh, que eh, no hay una linealidad de estos acompañamientos. Eh, ya decía yo, empezamos en el municipio de, llegué ahí al municipio de Jala al menos entre el 2008-2009, eh, y a partir de la fecha, pues ahí con estos altibajos, ires, venires, pues han venido reconstruyendo como estos procesos. Eh, nosotros partimos del principio que eh, quien, eh, eh, quien, bueno, el principio o eh, una metodología que, que se denomina como una metodología de procesos donde quien resuelve los problemas es quien los vive y nosotros solo los acompañamos, eh, los acompañamos comprometidamente, sí, pero quien decide qué, cómo, cuándo y dónde so, tendría que ser las propias eh, comunidades. Entonces, lo que intentamos en esta eh, metodología de procesos es ir acompañando eh, o prom prom promoviendo eh, diálogos de saberes donde lo que nosotros como eh, equipo transdisciplinar eh, eh, ten, sabemos, pues es importante, pero es igual de importante lo que saben las eh, familias, las comunidades eh, allí en campo. Eh, trabajamos a partir de esta promoción, que se considera también la promoción de... Eh, eh, acompañamientos de campesina a campesina, de campesinos a campesinos, eh, en una diversidad de géneros y de generaciones, en marcos, eh, ya decía, de promoción de, eh, de la transdisciplinariedad eh, y eh, de eh, lo que se denomina las eh, investigaciones, procesos de investigación, acción participativa revalorizadoras. Eh, en este sentido, entonces, eh, las aproximaciones a los territorios del maíz de húmedo no pueden ser lineales no pueden ser eh, tampoco eh, a través de intervenciones eh, convencionales como se venían eh, haciendo. Y eh, lo que eh, eh, construimos en estas, en, estas, eh, en estas formas de aproximarnos a, a, al territorio y a, las, eh, a, a la revalorización del, eh, del maíz eh, de húmedo, y, bueno, ya lo decía, en estos marcos de transdisciplinaridad que eh, nos permitan... Eh, romper ese reduccionismo eh, donde se había pensado a la agricultura solo como un acto eh, exclusivo de hombres y solo a la parcela. Por el contrario, volvemos la mirada a estos agroecosistemas donde la parcela, pero también los montes, los eh, caminos, los espacios eh, en el solar eh, forman parte también de esta, eh, de, de, esta eh, agro, de este agroecosistema y de estas eh, relaciones, digamos, también eh, con, eh, con el hombre, eh, hombre y bueno, sociedad, naturaleza, que nos permita además eh, eh, aproximarnos desde una mirada de eh, géneros y de generaciones donde lo que saben también las infancias, las juventudes, los abuelos, las abuelas, los adultos, las adultas, eh, pues también son importantes y habría que ponerlas entonces en, en el centro también de esta, eh, de esta discusión. ¿no? Entonces, eh, algunos de los avances que hemos tenido, eh, y bueno, esto es particularmente de eh, eh, los últimos eh, años del 2021. Eh, 2020, eh, bueno, 2020, finales de los 2020, que empezamos con eh, un proyecto, eh, en, en la, un nuevo proyecto que vincula a otros que veníamos ya eh, acompañando, digamos, desde ahí, pero este particularmente sobre transición agroecológica. Entonces, un poco de los avances que se han tenido ahí en la comunidad en este repensarse, eh, pues era, eh, bueno, justo el que eh, las mujeres, las niñeces, las juventudes... Eh, forman parte importante en la producción de alimentos y en la producción eh, campesina eh, de eh, maíces, eh, de maíz, eh, de húmedo. entonces, eh, que el, en esta idea de, eh, de eh, poder eh, tejer puentes, eh, poder eh, reconstruir el tejido eh, social, podríamos empezar también a reconstruir el territorio donde eh, desde eh, por a, eh, acompañamiento a través de talleres de desaprendizajes a través de la implementación de diversos festivales eh, entre ellos el festival el del maíz de húmedo raza jala en el marco también del Día Nacional internacional del, eh, del maíz eh, estamos eh, realizando en la comunidad al menos desde el 2021. Eh, además de una serie de eh, concursos, que ahorita eh, entraré como un poco más a detalle, de encuentros eh, campesinas y campesinos que nos permitan ir generando este fortalecimiento de eh, procesos identitarios y de, eh, de lo que hemos eh, venido denominando, bueno, como esta multiplicidad de espacios agroecológicos donde están... Ya decía yo que eh, pueden estar la parcela, pero también otro tipo de eh, espacios eh, y eh, recreando eh, una escuela de eh, saberes eh, rurales y más recientemente por ahí en eh, la eh, creación de la eh, red agroecológica y solidaria para la soberanía alimentaria, eh, la eh, raza jala. Eh, que eh, es esta red de eh, que justo el pasado 22, 22 de febrero de hecho eh, cumplió un año de eh, estar eh, funcionando como este puente entre eh, el campo y eh, la ciudad, eh, pero que además nos permite eh, 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 implementar, pensar en eh, sociedades eh, digamos, eh, en torno al consumo eh, solidario, empático, eh, justo y con justicia para eh, productores, pero también para eh, consumidores. ¿no? Entonces, un poco todo esto, lo que eh, intentamos es eso, que nos vaya ayudando también a eh, recuperar la memoria biocultural en torno a eh, la diversidad en, en, en estos territorios del maíz de húmedo y eh, particularmente a desintoxicar lo campesino. Eh, ¿Por qué? Porque este modelo agroindustrial no solo intoxicó eh, suelos, no solo intoxicó el ambiente, no solo intoxicó eh, las tierras, también intoxicó gravemente las formas de hacer comunidad, intoxicó las relaciones sociales privilegiando la, el unitarismo. Entonces, desde estas formas de hacer agroecologías en el territorio del maíz, lo que intentamos es también reconstruir el territorio, pero particularmente desintoxicar lo campesino y volver a tejer, eh, volver a tejer eh, eh, redes eh, más eh, solidarias en la comunidad. Eh, muy rápido aquí algunas imágenes, por ejemplo, de algunos de los talleres. Estos son del 2020. Eh, por ahí en pandemia, pero eh, que seguían, eh, digamos, la comunidad pues eh, repensando y, y haciendo cosas. no. Algunos de los eh, carteles, por ejemplo, del eh, Festival eh, del Maíz eh, de Húmedo que, eh, se, que se realiza, estas siguen siendo imágenes del, eh, del festival, en el marco del festival, bueno, pues hay una serie, la idea es que el Festival del Maíz sea un espacio eh, lúdico de, de encuentro, pero también, un espacio lúdico eh, de, de eh, reflexionar en torno a el modelo las consecuencias del modelo agroindustrial y la importancia de seguir eh, reconstruyendo el tejido social en la comunidad. Entonces hay intercambios de saberes, de sabores, eh, hay talleres, hay charlas, hay conversatorios, hay actividades eh, culturales hay, y a partir del festival implementamos dos concursos que nos permitieran eh, eh, volver a o crear formas eh, um, esperábamos eh, más eh, próximas a eh, las infancias y a las juventudes uno es el concurso del el maíz de húmedo en mi comunidad que es el concurso eh, dirigido a infantes y adolescentes y por otro el concurso de el, de cortometraje dirigido a adolescentes con el tema también el, el maíz en, en, de húmedo en mi comunidad. La idea de estos concursos, pues era, entre otras actividades, es que nos permitieran eh, eh, tener, eh, empezar a germinar la semilla en las infancias y en las juventudes de formas... Eh, de hacer agricultura alejadas al modelo agroindustrial en el que sus padres se habían creado y en el que ellos estaban inmersos y entonces eh, desde estos eh, pues concursos lo que se busca es que ellos puedan ir generando estos diálogos con eh, los mayores con las mayores con los hombres con las mujeres eh, para poder eh, recuperar cómo se hacía eh, cómo era la comunidad y cómo se eh, cómo eran las formas de producir eh, agricultura y de producir alimentos eh, allí no entonces eh eh, estas siguen siendo bueno otras imágenes ahí muy rápido de los eh, de los concursos eh, luego en el marco del eh, concurso también de, eh, de la mazorca que decíamos que desde las eh, colectivos y eh, algunos acompañamientos de la universidad eh, se eh, inició con la estrategia del concurso de la mazorca a la par que el concurso de la mazorca eh, en este reconocimiento que la agricultura no es del varón y la agricultura no está solo en la parcela eh, se implementó el concurso también de cocina tradicional asociada a la milpa, que nos permitiera también eh, reconstruir pues estas eh, formas eh, diversas, heterogéneas de hacer eh, agricultura y sobre todo de los saberes, en torno a, eh, a, la, a, a la milpa y que se ven reflejadas en, en la alimentación, en la, en la gastronomía, ¿no? Entonces, eh, otros de los talleres que se han estado acompañando desde a iniciativa también de las propias eh, familias acá en la comunidad, pues han sido los sistemas de eh, milpa intercalada con árboles frutales diversificada. Ojo, eh, en esta idea entonces de que eh, pues haya una, eh, una diversidad también de, eh, de alimentos, es decir, no solamente la milpa, sino toda una diversidad eh, también de frutales, tanto diversidades de frutales como diversidades de eh, alimentos donde la milpa forma parte eh, importante, sí, pero no el único eh, elemento, ¿no? Entonces... Eh, la eh, empezamos también a acompañar y a crear eh, una serie de eh, eh, murales comunitarios que eh, se han denominado Agroecologías y Milpas Comunitarias para Cuapa, donde eh, la comunidad también va, eh, va creando, va diseñando y va eh, apropiándose pues, de los espacios y eh, lo ve reflejada en eh, una serie de eh, murales eh, comunitarios. Eh, más recientemente estuvimos por ahí. Eh, también eh, se han estado acompañando una serie de eh, talleres de eh, deshidratación de, eh, de frutas particularmente y de cocina eh, con energías eh, solar. Eh, la, eh, se empezó la implementación bueno, de eh, hongosetas, ahí a iniciativa de algunas familias en la comunidad que eh, no consumían carne, que andaban buscando otras formas, digamos, de experimentar eh, con eh, cultivos. Eh, eh, alternativos para eh, que, incluso en el caso de Jala, se ven asociadas eh, directo o se ven netamente vinculadas a la milpa y al maíz eh, de húmedo, de raza Jala. Encontraron que el, el, el forraje, el de, eh, de la milpa, era un sustrato que le caía de maravillas al. Eh, a la producción del, eh, del hongo que ellos, eh, que ellos estaban haciendo. Entonces, eh, por ahí es, a, se ha creado una sinergia pues, bastante eh, bonita. Eh, bueno, la, la raza JALA, la Red Agroecológica y Solidaria para la Soberanía Alimentaria, eh, se empezó, bueno, se eh, emerge como justo por esta... Eh, iniciativa de qué vamos a hacer con los excedentes que estaban generando las, eh, las familias y que ya no querían meterlos a el mercado eh, convencional. Entonces, por ahí eh, empezamos eh, a, a pensarle cómo, cómo le hacíamos y de manera colectiva eh, colegiada colectiva ahí en a partir de tallereos eh, pues eh, decidimos la creación de esta eh, de esta red como un espacio de convergencia entre y de creación de prosumidoras y prosumidores eh, y eh, buscamos ahí buscando el nombre por ejemplo eh, sí que fonéticamente eh, raza el nombre de la red eh, sonara muy similar al nombre del maíz, eh, eh, del eh, el maíz nativo, eh, raza jala. Entonces, eh, como otro ejercicio que siguiera teniendo en la mente el maíz, eh, eh, raza jala, en los y las eh, consumidores, eh, que se encuentran en otros espacios eh, más, eh, más urbanos en algunos casos no entonces desde eh, desde la raza o lo que llega a la raza es los excedentes una vez que las familias garantizan el autoconsumo eh, garantizan las redes de intercambio de regalos eh, cortos en la propia comunidad luego el municipio y los excedentes se traen en este caso a eh, la universidad autónoma de Nayarit donde eh, hay este encuentro de, eh, eh, de produ eh, productoras, eh, productoras, productores y consumidores, ¿no? Ahora estamos aquí justo creando, yo decía que era un encuentro o se buscaba como un encuentro por consumidores porque lo que se está eh, promocionando, promoviendo también es que quienes se encuentran acá en la ciudad también están reconociendo. Que ellos también eh, cultivaban o podían cultivar eh, alimentos, así sea en espacios eh, más pequeños, eh, puede ser en macetas y demás, entonces, eh, y. Una, pueden no producir a lo mejor alimentos en, en campo, en tierra, pero sí pueden eh, producir otra serie de elementos que se meten al juego a quien está en este intercambio eh, de, de red. De hecho, bueno, para la próxima semana, miércoles 6, vamos a estar celebrando, decía que el primer aniversario fue el pasado 22 de enero, este encuentro, digamos, de, eh, la, eh, de, de la raza Jalano. Este es un o algún collage también de algunas imágenes ahí de, de estos intercambios, y regresamos ahí a la pregunta, ¿qué se está haciendo entonces? ¿Esto qué se está haciendo ayuda, no? ¿Cómo? ¿Qué va a pasar si se pierde el maíz eh, de húmedo, eh, raza jala, no? Esta es una imagen eh, muy bonita, de hecho, que fue de las que entran al, eh, en 2023 fue la que ganó el primer lugar del concurso de eh, dibujo, es un collage, una especie de mural con eh, semillas, con plantas de la comunidad que fue realizada por niñas, niños de el preescolar Juan Inés de la Cruz en eh, Cuapan, municipio eh, de Jala, y que refleja la mirada de los niños de su comunidad, los elementos simbólicos importantes que hay en la comunidad, donde los maíces, las, eh, los productos además asociados a la milpa están ahí. Eh, presentes, ¿no? Entre ellos. Eh, decía que eh, esta idea también de concursos justo de dibujo, de cortometraje, de los talleres de mural comunitario, de eh, talleres de cine comunitario, eh, los pensábamos como una estrategia que nos permitiera aproximar a los, eh, a los, eh, a los que van a ser los relevos generacionales, a eh, formas agroecológicas, no solo en el ámbito de la producción técnico-agronómica, reitero, sino a la agroecología, a las agroecologías en esta dimensión múltiple, política, ideológica, cultural, social, de construir comunidad en y desde lo colectivo. En este diálogo intergeneracional y entre géneros. Entonces, en esta idea, pues se han ido eh, trabajando hacia allá se está abonando con estos eh, creemos con estos estrategias de concursos de eh, talleres eh, de eh, de diversas como actividades y en el 2022 empezamos a propuesta también de eh, de, eh, de comunidad eh, de la comunidad también con el diseño e implementación o acompañamiento de huertos agroecológicos en espacios escolares, entre ellos el preescolar y eh, la eh, escuela telesecundaria de eh, Cuapan en el estado de Nayarit, que es la comunidad donde mayormente se encuentra la producción del maíz nativo y raza eh, jala. Eh, estos entonces... Déjame ver, mover aquí un poquito que no veo... Bueno... Estos, eh, esta, estas estrategias, además de los eh, diálogos intergeneracionales, eh, pues lo que están eh, apoyando es a este contrarrestar el rescabrajamiento del eh, territorio. Y para muestra, solo les voy a poner un poquito, déjenme un pequeño, una peque un pequeño videito, no se los, son seis minutos, pero no lo voy a dejar todo, solo me gustaría que viéramos una parte no sé si se alcanza a se escuchar no se escucha lo que tiene que hacer es volver a compartir la pantalla y habilitar el sonido para que se pueda escuchar

Se corta mucho, doctor Jesús, la, el audio. Va, entonces eh, se corta mucho, no, no se alcanza a escuchar, pero bueno ahí lo que eh, quería eh, mostrar un poco es que justo a eh, el, el huerto lo empezamos en el dos, en mayo del 2023 para eh, para la fecha bueno eh, el huerto es un espacio eh, en la comunidad que no solamente está produciendo alimentos sino que está construyendo justo estas nuevas generaciones que van a ser los relevos. Eh, la intención era, bueno, ese fue un video de eh, los niños que se presentaron a un eh, concurso a nivel eh, regional eh, presentando la experiencia, digamos, de su huerto. Ellos crean eh, los diálogos, eh, no, no se los crea la maestra. Eh, los niños eh, entonces conocen eh, todos los procesos de eh, producción eh, de alimentos de manera agroecológica. Trabajan, conviven con eh, la eh, elaboración de composta a través de eh, composta o del hombre eh, eh, composta. Eh, entonces, eh, creemos que esta eh, la idea de presentar eh, así muy rápido esa partecita, al menos era eh, que fueran, fueran viendo eh, cómo estas eh, infancias se han ido eh, creando ellas su propio eh, su propia narrativa y han estado aproximándose ya a la producción eh, de alimentos de carácter agroecológico entre los que se encuentran eh, pues el, el maíz eh, eh, jala ¿no? ¿Cómo le podemos hacer para seguir eh, potenciando lo, eh, lo colectivo, lo comunitario? Bueno, nosotros eh, intentamos y ya con estas estoy cerrando eh, bueno, que se pueda ir, eh, insistimos, en esta mirada eh, desde la complejidad, eh, en esta mirada no lineal, eh, que nos permita así aproximarnos además a la multifuncionalidad de los espacios eh, agroecológicos, eh, donde... Eh, los agroecosistemas tienen dos, eh, un, un doble carácter en esta mirada como, como nos aproximamos en la comunidad o intentamos aproximarnos. Por un lado, sí a los agroecosistemas desde lo familiar, pero también desde lo comunitario. En esta idea que nos permita, yo, yo reitero, eh, eh, seguir rompiendo eh, esta idea de que la parcela es, eh, corresponde exclusivamente al hombre. Y es el único espacio donde se produce o donde se hace agricultura. Y el solar o el traspatio es el espacio al que se ha reducido la mujer. Históricamente eh, se ha venido creando ese diálogo, esa narrativa. Sin embargo, intentamos eh, desde la comunidad volver a eh, quebrarla, digamos, y recuperar estas formas eh, campesinas donde la mujer, hombre, hijos, niños, todos, todas eh, formamos parte. Eh, de, eh, de de la eh, de esta forma de hacer agricultura eh, y eh, sobre todo pues que eso nos permita eh, mirar a las relaciones y los diversos eh, vínculos que se están entretejiendo sean positivos o negativos en torno a ese territorio ponerlos en diálogo y poder reconstruir como le hacemos para eh, para darle la vuelta no entonces eh, a partir de ahí, bueno, lo que eh, esta metodología de procesos está ahí en proceso de lo que estamos eh, trabajando como elementos que nos permitan eh, una metodología o una propuesta desde la investigación de acción participativa revalorizadora para las eh, transiciones agroecológicas y la construcción de nuevos relevos eh, generacionales con perspectiva eh, en y desde las agroecologías políticas. Eh, que eh, compone, bueno, estos tres eh, elementos. Por un lado, la importancia de des desintoxicar lo social, como ya lo señalaba hace un momento, El, la despenalización de la naturaleza también, porque históricamente también se nos ha eh, construido esta idea de que, eh, pues habría, si queremos eh, ser modernos, habría que eh, dejar de hacer esto y entonces habría que hacer aquello. Si eh, queremos ser modernos, entonces hay que tumbar más eh, monte, hay que tumbar bosque para eh, hacer este tipo de eh, agricultura. Entonces, entre una serie de otros eh, elementos por ahí, y particularmente que nos permita reinsertar la afectividad y la emotividad en la producción, en la agricultura, en la producción de alimentos, pero también en el consumo. Por eso... Y hacia allá intentamos avanzarle también desde eh, la red eh, que es eh, la raza Jala. Eh, y bueno, eh, dado que no se escucha aquí, ya ni hago el intento de eh, ponerles una presentación por aquí. La idea en este vínculo. Eh, bueno, lo pongo eh, solo por si lo quieren ver luego o si a alguien les interesa. Hay una eh, canción muy bonita que eh, don Manuel eh, de elegido de Cuapan, también de los pocos agricultores que todavía tenían esta mirada de y agricultura campesina, eh, en 2021, por ahí que llegamos, eh, que estábamos sí, sí. tallereando, eh, don, Mael, don, don Manuel, que además es un excelente compositor. Eh, nos eh, creó una eh, canción para el proyecto Muy buenos días a todos mi nombre es Manuel Flores soy aficionado a componer canciones y agradezco aquí al maestro Jesús Madera y al maestro Dagoberto que me invitaron pues a formar parte de este evento formando esta canción espero pues que, que les guste y que me salga bien, vea, porque pues, soy aficionado a componer, a cantar, ¿no? Pero vamos a hacerle frente, ¿no? Aquí acompañado del maestro Felipe. Entonces, ojalá que les guste. Convencieron a la primera, y esta el pueblo de la vida y el que pasó. Nuestro salcedero nos enseñó a No nos a la más.

Vamos todos trabajando para poder transformar y producir alimentos. Bueno, eh, como dice don Manuel, vamos todas y todos trabajando para producir alimentos de manera holística, natural y vivir la vida con dignidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Jesús. Muy interesante y tenemos toda una serie de preguntas y comentarios. Entonces, por cuestiones de tiempo, se los leeré todos para que empecemos como un poco en este cierre, que nos quedan 15 minutos, pero también creo que tenemos un poco de... Colchón de unos cinco minutos extras después de las dos por parte del instituto. Eh, la doctora Mercedes nos plantea o nos hace un comentario que dice: Felicidades, doctor Madera. Excelente ponencia y me encanta que hable sobre el maíz jala, que es muy bello y siempre me ha llamado la atención. ¿De qué forma concreta han aplicado la perspectiva de género en el trabajo que desarrolla? Luqui Gutiérrez, estudiante de la Unicash, excelente, es impresionante y apasionante que se tenga este vínculo de la ciencia con el desarrollo local de los territorios. No enfatizando un único problema, sino cómo se articulan múltiples procesos que brindan los instrumentos necesarios en el que sean las propias personas las que se encuentran las formas de enfrentar los múltiples problemas a los que se enfrentan, a partir de que los encuentros en su entorno y sobre todo aprovecharlo. Ulises Oviedo de la Facultad de la UNAM, excelente presentación. Solo comentar que es importante que en las escuelas de agronomía y similares no se abandone el estudio de la agricultura campesina y todos los saberes alrededor de ellas. Frente a las grandes empresas agroalimentarias, desde las universidades y la sociedad, se debe de generar estrategias de defensa de los agricultores campesinas, como las que ya hemos escuchado, hay que multiplicarlas. Martín Lorenzo de la Intercultural de Hidalgo. Esta situación es similar en el caso del maíz palomero toluqueño en el Estado de México. Son pocas las comunidades originarias que siguen sembrando y preservando esta raza para consumo y adorno de las fiestas que queda mucho trabajo por hacer con la conservación de las razas. Pero considero que la solución no son los bancos de germoplasma, ya que cada año se mejoran las semillas autóctonamente, entonces una de las posibles soluciones sería seguir sembrando año con año estas semillas o qué otras alternativas sugiere usted? Luqui Gutiérrez, de la UniCash, estudiante. Ahora, la pregunta sería: con estos procesos que han implementado, ¿cuáles han sido los problemas a los que se ha enfrentado, tanto para ser partícipes a las personas para que sumen al cambio, así como crear estos trabajos en red? La doctora Yolanda. Doctor Jesús, felicitaciones. Una experiencia fascinante de la conservación del maíz jala. ¿Existen apoyos del municipio o de la entidad para los productores y productoras de maíz jala? ¿O es solamente el esfuerzo de la comunidad? Bárbara Meléndez, de la UNAM, excelente presentación y trabajo que hace el doctor Madera. Después de estas acciones comunitarias que han sido impulsadas para apoyar la conservación y revalorizar, la milpa y los conocimientos asociados, ¿existe una política gubernamental en Nayarit o algún acercamiento para colaborar con Jala Nayarit en la preservación de este maíz? Un saludo. La licenciada María Cecilia Oviedo. Sobre la preservación de semillas, hay una experiencia de años de Vicente Guerrero en los intercambios de semillas que se hacen entre productores de diversos estados. En la feria llegan con semillas y se intercambian. No se venden y se comprometen a que sí, y se comprometen a que siguen, a que sigan año tras año con otras semillas para que éstas sigan reproduciendo y enriqueciendo. En otros casos, hay bancos de semillas de la propia comunidad y se usan entre ellos. Y creo que por el momento, porque se saturó ahorita el, el WhatsApp, el chat más bien. Con un montón de comentarios. si que retomamos estas y ahí ahorita os resumo las demás. Gracias. Adelante, doctor. ¿Tienes apagado tu micrófono? Sí, gracias. No, estaba acá eh, buscando también un poco leyendo las preguntas, que justo cuando estabas eh, leyendo las primeras estaba eh, la máquina a punto de, de apagarse. ¿no? Entonces, bueno, intentaré eh, ir eh, respondiendo eh, algunas de ellas. Eh, bueno, ¿de qué forma concreta se aplica la perspectiva de género? Bueno, eh, de manera eh, permanente, de manera eh, constante. Todas las actividades que eh, se desarrollan, bueno, eso fue lo, incluso, bueno, a partir de talleres, de diálogos, eh, pero sobre todo en, en la práctica, ¿no? Con, con las comunidades. Eh, por ejemplo, eh, esta idea de que eh, la mujer eh, no, 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 no produce, eh, solo produce el hombre, eh, solo eh, la parcela, digamos, es el símbolo donde, donde se produce lo que se produce en el solar. No es importante este, porque eh, es pequeña escala. Entonces, de entrada, eh, el asunto este, que ese tampoco, también no es, no es algo que, que sea eh, inherente, digamos, a estas sociedades, sino que fue también forma parte justo de esto que nosotros llamamos de intoxicación de lo social y que entonces en este ejercicio de poderlo desintoxicar es como le hacemos para reconstruir esas relaciones, para ponerlos todos como, como en relieve y eh, entonces... Eh, por ejemplo pues efectivamente las eh, mujeres eh, producen también sí producen en los solares pero también producen también hay campesinas y muy buenas y reconocidas también en la comunidad que tienen eh, sus espacios y que tienen eh, también producen en parcelas históricamente las mujeres no han sido acompañantes las mujeres junto con los varones pues se han producido de manera conjunta en, en las parcelas. Entonces, esto es como, como empezamos. Con el tema, eh, nosotros nos parecía más importante, sobre todo con las... Eh, adolescencias e infancias, eh, desde cualquier eh, actividad, taller, por ejemplo, en, los, en el concurso de cortometraje, eh, es un concurso colectivo, no es individual, eh, son concursos eh, colectivos y las bases de ese concurso, por ejemplo, es que eh, en los equipos mínimos sean de eh, cuatro eh, personas, donde al menos debe haber un varón, una mujer, al menos un, un adulto. Si bien están enfocadas a las adolescencias, por ejemplo, el concurso de cortometraje, eh, pero la idea es que sea a través de un equipo donde haya una diversidad de género y de generaciones, porque también el tema y el reto es que ellos puedan eh, reconstruir la historia en torno a la comunidad y del maíz. Eh, como un elemento unificador, digamos, en, 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 ahí en el entorno, ¿no? Eh, igual, por ejemplo, para eh, todas las actividades que, se, que ellos eh, van realizando, pues siempre hay como esta eh, mirada de, eh, de géneros y de generaciones en, en, en todas las, eh, las el, a, actividades que se vayan eh, implementando, ¿no? Entonces, eh, lo otro es lo de... Mm, 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 Bueno, sí, efectivamente. Gracias, Luki, por el comentario. O sea, eh, pues la idea es eso. Nosotros, eh, en esta, eh, pues sí, metodología de procesos, lo que, lo que partimos del principio es eso. Si bien eh, tenemos ya varios años en la cuenta, nosotros tenemos claro también que, como cualquier producto perecedero, tenemos fecha de caducidad. Eh, al momento en que se ve algún atisbo de dependencia, hay que salir de la comunidad. ¿Por qué? Nuevamente, quien resuelve los problemas será quien los vive. Entonces, lo que hay que hacer es que acompañar este proceso, que sea la propia comunidad quien va, por ejemplo, eh, pues detonando, digamos, eh, nuevos, eh, nuevos retos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, si nosotros podemos acompañar, pues, seguimos. Y si no, pues, vamos, salimos, este, regresamos, qué sé yo. Eh, la... Eh, uh, Coincido completamente. Eh, las escuelas, justo parte de, de este eh, menosprecio, de este, digamos, a la agricultura campesina agroecológica que le llamamos desde las academias, eh, eh, pues eh, mucho tiene que ver justo con esa eh, también. Eh, con ese chip que se instaló también en, en los en espacios académicos, eh, pues de que solo había un modelo de, de hacer agricultura y que fue al que se fue privilegiando, ¿no? Y eh, hacia allá eh, creo que también eh, tendríamos que apostarle. Eh, creo que las nuevas generaciones pues nos van a dar pauta también para poderlos, eh, para, poderlo, para poderlo hacer justo si empiezan eh, pues a, a trabajarlos pues desde ahora no como como es el caso en estas comunidades con eh, con las infancias, con las adolescencias que empiezan a interesarse pues, en, las, en las agriculturas, pero no solo en la agricultura, ya no en la agricultura que hacía el papá, digamos que es como de mi generación eh, donde habría que usar agrotóxicos eh, o donde podía estaba permitido el, el uso, digamos, de eh, violencias ¿no? o sea, sino eh, de unas formas de hacer agricultura sin agrotóxicos pero también con relaciones sociales más justas, más horizontales sin violencia, sin discriminación y sin invisibilizaciones eh, creo que hacia allá se está eh, se están haciendo un papel importante eh, particularmente bueno en el municipio de acuapan nos parece el caso que veíamos en el pequeño videíto con el preescolar eh, Sor Juana Inés de la cruz y la la maestra yajaira Inmo, que que ha sido una aliada bastante interesante ahí en la comunidad eh, Cuáles han sido los problemas a los que nos hemos enfrentado para ser partícipes a las personas, para que se sumen al cambio, así como para crear esos trabajos en red. Wow, pues ¿cuáles han sido los problemas pues, más bien, luego son problemas burocráticos administrativos que quienes eh, nos dedicamos a eh, la docencia, luego tenemos complicaciones para estar en, en comunidad, en campo, ¿no? No sé, al menos en, en universidades como la nuestra, eso de repente es como complicado. En el caso eh, de, eh, de la comunidad, eh, nosotros nos parece que no, en ese sentido, no ha habido eh, complicaciones. ¿Por qué? Porque nosotros, eh, reitero, eh, la metodología está de eh, procesos, eh, pues lo que nos permite es que. Eh, quien, quien, quien identifica el problema y se construye, lo socializa como en comunidad, eh, se puede ir avanzando. Entonces, habrá quienes en este momento pues no les interesa esta, eh, pero eh, que poco a poco, digamos, se van eh, trabajando. De hecho, por ejemplo, los talleres, los espacios eh, culturales, eh, las diversas actividades que nosotros eh, trabajamos, si bien tienen un foco central digamos para eh, las eh, familias eh, participantes en el proyecto o para los eh, preescolar o para el, las de la telesecundaria eh, no son cerradas a ellos tienen un carácter abierto entonces muchas de eh, la comunidad eh, muchas eh, casi siempre está ahí o pasa o va y entonces se va involucrando poco a poco digamos en esta en esta en esta idea de, de ir eh, tejiendo eh, redes no eh, entonces, eh, ahí hay un trabajo, pues sí, que, que creo que, es, que sí es, eh, que es importante, digamos, que no, no, no es un trabajo forzado, es un trabajo que más bien ellas van eh, tejiendo, digamos, en el, en, el día, en el día a día. Eh, Existen apoyos del municipio, de la entidad para productores y productoras del maíz. Eh, apoyos como tal, eh, no. Es decir, sí está el concurso que organiza el ayuntamiento, el concurso del lote y da un premio. Ya no da este paquete de agrotóxicos. Ahora dan un premio eh, en económico, eh, que es de hecho no lo da el ayuntamiento, se consiguen, digamos, eh, patrocinadores. Eh, pero eh, digamos apoyos eh, reales como para la revalorización, para la importancia eh, de que tiene el maíz, eh, no. Y justo este es parte de lo que nos parece a nosotros eh, importante y hacia allá se está eh, trabajando. Desde colectivos, sí, desde amigos eh, del maíz eh, de húmedo, desde algunos espacios, eh, colegas también de la universidad. Y sí se consiguió que él, a través del ayuntamiento se eh, consiguiera el reconocimiento del el maíz eh, de húmedo raza jala a nivel estatal en el Congreso del Estado, eh, eh, como, como un día, digamos, eh, del maíz, eh, maíz raza jala. Y eh, quedó para el, las fechas en que se celebra justo el concurso del elote, digamos. Eso es importante, pero no basta. Eh, porque justo lo que nosotros hemos planteado y en esta idea de que, si se pierde un maíz, no se pierde solo un grano. Se pierde una cultura asociada al maíz de húmedo. Se pierden formas de ser, eh, de ser comunidad. Se pierden formas socioorganizativas. Se pierden festividades. Se pierden procesos identitarios. Se pierden gastronomías. Se pierden formas de hacer también agricultura. Se pierde. La cultura de ser considerados como el lugar donde se dan los elotes y las mazorcas más grandes del mundo. Y eso, para que se pueda tener sentido, sí es importante que estas estrategias, desde el ámbito gubernamental, se vean reflejadas en un impulso real de revalorización de los maíces nativos en todos los ámbitos. De entrada, eh, por ejemplo, a nivel eh, local, desde el ayuntamiento, con promoción real de impulso hacia la agricultura eh, campesina del maíz eh, de variedades nativas y bajar el contrapeso a el impulso que se ha dado a la agricultura agroindustrial y de eh, invernaderos por ejemplo para ese caso en el ámbito estatal bueno igual en el federal por supuesto al menos buscar el reconocimiento de que en esa estadística se registren los miles de maíces nativos no pueden entrar en maíz grano ni en maíz forrajero. No están ahí, no están registrados. Y esa es una forma de invisibilizarlos. Entonces, hacia allá tendría que irse avanzando desde la comunidad, pero también desde el trabajo que hacemos de las academias y desde los movimientos sociales. Ok, muchas gracias, doctor Jesús. Se nos ha estado limitando el tiempo. Muy interesante todas las exposiciones. También nuestros colegas, algunos colegas tuvieron que retirar por cuestiones de de otros compromisos, pero todavía tenemos aquí a la doctora Yolanda, al lector Jesús, si quieren para hacer un pequeño cierre, porque a las dos, pero nos da un, todavía al instituto cinco minutos más, un pequeño cierre por cada una parte de ustedes, el doctor eh, Mateo contestó en el chat varias preguntas que le hicieron en lo particular para los, para los asistentes. Y pues adelante, doctora Yolante, Yolanda, después el doctor Jesús Madera, que son los dos ponentes que sí. quedan todavía presentes en la sesión. Un pequeño cierre que englobe todo este aspecto para eh, los asistentes. Adelante. Eh, sí, gracias. Un minuto. Bueno, para las ciencias sociales, para las ciencias naturales, la propuesta agroecológica, pues es también fascinante, ¿no? Pero para los hombres y mujeres del campo... Además de ser una propuesta alternativa al modelo capitalista, es reconocer que su ciencia, sus saberes, sus conocimientos, su cultura, su biocultura, como decía Jesús, se toma en cuenta porque no se desprecia, ¿no? Se va reconsiderando que son conocimientos de una construcción social de la tecnología, de la ciencia, de estos saberes de ellos no se puede menospreciar. Claro, la cultura occidental no la considera de esa manera, pero yo creo que esta propuesta alternativa agroecológica por eso coincide con, con con las necesidades de los productores y productoras del campo, porque es retomar todo ese conocimiento tradicional, llevarlo y potenciarlo a un nivel superior y que bueno, hay hay esperanzas, hay formas de salir adelante, de revalorizar sus maíces. Todos sus conocimientos, todo lo que se conoce sobre, sobre los maíces de colores. Y bueno, nada más para finalizar, invitarlos que consuman so, no solamente maíces nativos, sino también amaranto, ¿no? Como decían, la base de la alimentación de nuestros ancestros era el maíz, el frijol y el amaranto. ¿sí? Y muchas plantas más, los quelites, etcétera. Y que nuestros desayunos no sean de un sándwich, por favor, consumamos frijoles consumamos que etcétera cambiemos nuestros hábitos alimenticios no solamente en el campo sino también en la ciudad porque esto nos está minando en nuestra salud en nuestra economía y estamos pues dando mayor posibilidad de de mayor concentración de ganancias a estas instancias la doctora Dolores me ponía en el chat bueno parece que qualis atacada por Pepsi y por Coca Cola para no permitirles entrar a tiendas de, de este tipo de departamentales etcétera y pues la verdad es que el sistema es sumamente perverso no en ese sentido recordemos a las cooperativas pascual como pepsi coca-cola las combate para que no vendan sus productos y efectivamente seguro que también tienen ese tipo de estrategias lo vemos en las comunidades Cómo llega Bimbo y Coca-Cola de la mano para venderlo en las regiones más remotas, abritas, etcétera. Entonces, hay que hacer una campaña de convencimiento de nuestros niños, de mujeres, hombres, de que hay que cambiar nuestra alimentación. Entonces, de nuevo, los invito a consumir maíz, frijol y amaranto. Gracias. Gracias, doctora. Adelante, doctora. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo, eh, además de lo que ya señalaba, eh, añadiría eh, que. Eh, pues otras formas de hacer eh, agriculturas eh, son posibles eh, se están eh, se hicieron eh, se están eh, a, haciendo nuevamente eh, las eh, nuevas generaciones están ya eh, creciendo con estas, eh, con estas miradas digamos eh, de hacerlas entonces eh, que no las dejemos pero también que eh, hagamos agroecologías desde las academias, que también rompamos esos cercos, esas barreras eh, que tenemos entre, eh, en la academia, entre las disciplinas, que tenemos también incluso en nuestras formas de, eh, de campos como, como un dominio muy particular. Entonces, así como las agroecologías son diversas, son heterogéneas, son múltiples, son complejas, como las milpas, que también así sean las academias, entonces creo que si nos aproximamos desde estas miradas más transdisciplinares promoviendo diálogos de saberes también eh, de una forma también más humilde, más respetuosa eh, más horizontal, eh, podemos acompañar de mejor manera más y más procesos de agroecologías muchas gracias muchas gracias doctor Jesús doctora Yolanda, así como los ponentes a todos los que estuvieron presentes también a los asistentes eh, les recordamos también uh, que la próxima sesión se realizará el 7 de marzo, cambia el jueves, en el cual se tocará el tema mujeres, modo de, modos de vida e intersecciones. De nuevo, agradezco la participación de los especialistas, así como de los técnicos del Instituto de Investigaciones Sociales de permitirnos y brindarnos esta plataforma. Y pues estamos en comunicación con todos. Nos vemos próximamente en la siguiente sesión. Y pues muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buen buena fin de sí.